Y ahora nos vamos al béisbol. Con la voz y la imagen del más distinguido cronista deportivo y miembro del Salón de la Fama, Rafael Velázquez Soto. Adelante, mi Rafa. Mi estimado Ricardo Rubio, muchísimas gracias. Amigos aficionados, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, es un verdadero placer volver a saludarles. Ya nos encontramos debidamente instalados en el legendario Parque Valente Chacón Baca, la catedral del béisbol en todo el estado de Chihuahua. Tenemos en progreso la transmisión número 13 que organizamos este año en el torneo Miguel El Mano Muñoz. Agradezco muchísimo a mi equipo de Radeso, gracias al responsable técnico, el ingeniero Juanito Romero Pérez, al tremendo Jorge Mendoza Mata, encargado de cámaras, y también muchísimas gracias a América Velázquez Ramírez, que está pendiente ahí en el Sazón de Parral, donde les invitamos a desayunar, comer y cenar. No hay comida más sabrosa. Saludos, América. También en la ciudad de Chihuahua, con nuestro entusiasmo, contagiando de Karina Velázquez. Adelante, mija, con mucha fe. También allá saludamos a Karim Velázquez. Aquí en Parral, un saludo para Pepe Flores. En la reseña del juego, su servidor y amigo, Rafael Velázquez Soto. Amigos, aquí en Parral, para este sábado 23 de marzo, tenemos el juego más interesante. El equipo de adelantamiento de Roberto Garibay está recibiendo al Frisco de Crispín Martínez. ¿Cuál es el interés de este juego? Pues simple y sencillamente que estos dos equipos han mostrado estar muy parejos en todas sus líneas, y así nos lo indica el standing cuando ambos tienen 7 ganados y 4 perdidos. Así que hoy se juegan el liderato. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. En Bursa, Grupo Financiero, cobertura hasta por 2 años, valor factura en vehículos nuevos, 0 deducible en robo, grandes descuentos en ramos empresarial y de casa habitación, seguros de vida, autos, gastos médicos mayores, Afore y productos bancarios. Inbursa, Grupo Financiero, Avenida Independencia 47, teléfono 627-52-30-359, con su asesor de confianza, el siempre amable Oscar Soto. ¿Usted? Un agua mineral. Agua mineral, perfecto. Disculpe, pero con sabor, ¿sí? Que tenga sabor. Muy bien, ya vuelvo, ¿eh? Disculpe otra vez, solo si le pido que sea un toquecito de sabor, algo suavecito. Perdón, otra vez, qué latosa soy, ¿verdad? Que no tenga azúcar, 0 azúcar. Uy. Ah, disculpe, Mario, sí se llama Mario, ¿verdad? Así es que lo vi en su gafete. Señor Mario, 100 calorías, ¿sí? Y que sean sabores 100% naturales, ¿sí? ¿Quiere un agua mineral con un ligero toque de sabor? Sin azúcar, sin calorías y con sabores 100% naturales. Ajá. Señorita, esa agua mineral no existe. Ah. Nace Peñafiel Soft, la nueva generación de Peñafiel. Sí existe, Mario. Y seguimos en la pelota caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Aquí tenemos el standing
La Once de Santa Bárbara, 11 ganados, 0 perdidos. Ayuntamiento y el Frisco con 7 y 4 están a 4. El Valle con 5 y 6 está a 6. Pacheco con 3 y 8 está a 8. Y la Prepa con 0 y 11 está a 11 juegos, ya eliminado. 11 juegos del primer lugar. Está soltando el vaso ya el zurdito Jorge Mata una vez más. Roberto Garibay le da la responsabilidad al zurdo Jorge Mata. Y este saludo del Albat del Frisco. Raúl Coronado jugando en el jardín central. Alexis Prieto va a la segunda base. Edwin Martínez estará en el jardín central. Gerardo Martínez es el bateador designado. César Romero en el right field. Alex Loya cubriendo la inicial. Alan Soria en el left field. Jesús Carrizosa jugando la tercera base. Y Brian Montes jugando en la receptoría. El pitcher de parte del ayuntamiento es el zurdo Jorge Mata. El juego de pelota va a comenzar. Son las 15 horas, 3 de la tarde. Con puntualidad inglesa, el umpire en jefe, Beto Manríquez, va a cantar el play ball. Se acerca ya al cajón de bateo el shortstop Raúl Coronado. El umpire en bases es Fernando Olivas. El anotador es Arnoldo Sánchez. Play ball y el juego de pelota va a comenzar. La recta en la esquina de afuera. Le marcaron ya el primer strike. El ayuntamiento con Aitel Urquiza en el jardín derecho. René Cano en el jardín central. Martín Chaparro en la tercera base. El cubanito en la intermedia. Kevin Mares, este gran novato, jugando en el jardín izquierdo. Lanza Mata. Strike el segundo. Jorge Enríquez estará como designado. Román Rangel en la primera base. José Ángel Enríquez en la receptoría. Y Adán González es el parador en corto. Es la manera como los anaranjados están sirviendo al terreno de juego. Lanzamiento, un roletazo, corta un bote el pitcher. El mismo corre, le pasa de nene al primero, 1-3 la vía. Esta transmisión es una gentil cortesía, como siempre, de Multimaderas Mi Mane. La mejor madera del mundo viene procedente de nuestra Sierra Madre Occidental. Venga para atenderle con mucho gusto. Saludos al gran Poncho, al licenciado Manuel Alfonso Lascano Molina y a todo su personal. Batea Alexis Prieto. Viene el zurdo, strike el primero. Ha hecho 4 lanzamientos seguidos en la zona de strike. Bateando a la zurda Alexis Prieto. Segunda base, hay un out. El juego de pelota acaba de comenzar. Segunda base, está profundo el cubanito. Suelta Jorge para home. Curva con él. Strike el segundo. Ahora son 5 al hilo sobre la zona de strike. Y tienen atrapado ya a Alexis Prieto en la cuenta de 2 strikes sin bola, donde comenta el ingeniero Romero Pérez, que no está jugando Celis. Allá un batazo profundo por el jardín derecho. Esa bola se quiere ir. Esa bola se va a ir. Y se fue. Nadie la convenció de que se quedara en el parque Chacón Vaca. Esa pelota dijo, yo me voy y me voy de aquí. Cuando tenían atrapado a Alexis Prieto en 2 strikes sin bolas, el zurdo se engolosina, viene al centro del plato y la respuesta no se hace esperar. Le dice que no a la pelota Alexis Prieto. Y entonces el Frisco toma la ventaja, una carrera contra 0. Viene a batear Edwin Martínez. Este es el mejor bate del equipo del Frisco. Una recta alta, primera pinchada mala. Una bola sin strike. Hay un out. Primera carrera de los auríferos. Bambinazo de Alexis Prieto. Le tira abanica a la recta.
y la está llegando dura la pichada Jorge Mata. Se la devolvieron mucho más dura todavía, sobre los 300 pies de la barda del jardín derecho. Lanzamiento, una curva abierta. Estamos en el Parque Valente Chacón Baca. Es la recta final de la temporada. Tenemos a la vista ya los playoffs. Una línea y la pelota va a elegir violenta rumbo al jardín izquierdo. Le dio durísimo también. Ahí sencillo. A left field. Así que Ricardo Celis ya tenía hablado con el equipo de que hoy y mañana tiene un compromiso en la Ciudad de México. Tenía un compromiso que iba a participar en un torneo de Pascua. ¿Un torneo de Pascua? ¿En dónde? En la Ciudad de México. En la capital. Sí, entonces. ¿Estos dos días no va a estar aquí? Este fin de semana. Pero el jueves está aquí de regreso. Ah, el jueves está de regreso. Y se nos hacía raro que no alinearan a Ricardo Celis, que es su líder jonronero. Lleva 5. Junto con Fermín Armendáriz, bateando Gerardo Martínez. Una curva pegada. Primer lanzamiento malo. Hay corredor en primera. Aquí están jugándose el segundo lugar de el standing, cuando ya solamente van a quedar 3 juegos del rol regular. Está bateando Gerardo Martínez ahora como cuarto en el orden. Aquí está el envío, una pichada bajita. No sé qué grado de consanguinidad tenga Germán con Crispín Martínez. Él es papá de Edwin, que está corriendo la primera. Ahora Gerardo aparece como cuarto bate. Una virada, está quieto en primera. Una virada muy anunciada de Jorge Mata. Tomando señales de Crispín, está Gerardo. Entonces, Beto Manríquez, umpire en jefe, Fernando Olivas, por las bases. Muy buena dupla de umpireo. Está pidiendo tiempo el bateador. Se sale del cajón de bateo, tomándose un respiro, y que lo tenemos ya de regreso. Se prepara el pitcher, el lanzamiento, una curva demasiado alta. Un y dos, la cuenta para Gerardo Martínez. Espera turno el jardinero derecho César Romero. Cuadro cerradito, buscando una doble matanza. Adentro el envío, base por bolas. Después de sacar fácil el primer out, Jorge Mata está en líos. Acepta jonrón, luego sencillo. Ahora da base por bolas. Y viene a batear César Romero, de jovencitos debutantes en el béisbol de la cuarta zona. Jardinero derecho, César Romero. Hombre en segunda, hombre en primera. Poquito más abierto los infielders. Una buena curva, es el mejor lanzamiento que trae Jorge Mata. Tanto en la esquina interna como en la externa. Cuando se queda al centro lo están atrancando. Se prepara el pitcher, aquí viene, le tira abanica, un sinker. Primer sinker que le vemos a Mata. La pelota se aleja del cuerpo del bateador derecho. Hombre en segunda, hombre en primera, atacando el frisco en el momento del play ball. Se abre el receptor y swing. Le tira y abanica de recta. Chocolate para César Romero. Hay dos outs. Y viene zurdo Alejandro Loya. Lo habían tenido de cuarto bate.
Ahora lo ponen de sexto al Ballero. Se mueve el parador en corto con rumbo a la intermedia. El tercera base casi en la posición del shortstop. Bien profundo y jarado a la raya está el segunda base, el cubanito. Y jugando profundo el primera base. Está listo Jorge Mata, pelota para home. Strike el primero. La pelota sobre la esquina de afuera. Un strike sin bolas. Ahí alcanzó a ver a George en el jardín central. George Mendoza. El envío. Curva abierta. En este juego hemos visto más duro que en otros al zurdo Jorge Mata. De cualquier manera ya lo tocaron con un cuadrangular. También es el primero que le vemos a Alexis Prieto. Shortstop cerrando al corredor. Un batazo foul, lanzamiento pegado. La pelota abriendo por el lado derecho del Parque Valente Chacón Vaca a los 300 pies. Pues los Yankees están en México, no, jugando contra los Diablos Rojos. Ahí dice el transmisor que sí tiene, señor. Sigo bateando Alejandro Loya. Hay dos del oro en camino. Muy, muy profundo el segunda base. Una virada. Out en primera. Se separó demasiado Gerardo de la almohadilla. Y lo pusieron out. Ha terminado la parte alta de la primera entrada. Aquí está la pizarra de Radeso. Frisco 1, Ayuntamiento por batear. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Total Car Premier en Chihuahua. Todo lo que tu auto necesita, todo lo tenemos a tu alcance. Calle Pino 707, Colonia Granjas, en la capital de Chihuahua. Servicios San Uriel, Niños Héroes y Kilómetro 1.3, frente a Soriana. Y en Quintas, esquina con Boulevard. La mejor calidad, los mejores precios en gasolina. ¿Es tu Peñafiel? ¡Claro! ¡Hey! ¡Es mía! ¿Quieren Peñafiel? ¡Les sirvo! ¡Es mi Peñafiel! Por su origen natural de manantial, Peñafiel es el agua mineral más pedida en nuestro país. En todo México, el agua mineral se pide Peñafiel, naturalmente. Y seguimos en la pelota caliente, con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Sí, señor, aquí tenemos el resumen de la entrada anterior para el Frisco. Un total de 5 hombres salvados. Entre ellos 2 hits, un home run de Alexis Prieto. Una carrera limpia, un ponche, una base por bolas. Uno atrapado en revire y uno dejado en camino. Perdiendo el juego por la mínima, una carrera por cero. Viene al bate el equipo del ayuntamiento. Viene el ayuntamiento al bate con Nathan Urquiza, el jardinero derecho, René Cano, el jardinero central, y Martín Chaparro, el tercera base. Se alcanza turno, veremos el cuarto bate, que es el cubanito Julián Villanueva. Denos like y toque la campanita, también nos puede sintonizar en YouTube, nos va a ayudar muchísimo. Toca la campanita, regálanos un like, estamos en Producciones Radeso. Desde Florida, en los Estados Unidos, se reporta Arride Sepúlveda.
Jairo Holguín, saludos Rafa, desde el mero Valleza. Saludos muy cariñosos para Karina en Chihuahua. Lanza el Harry Trujillo, la recta alta, la primera mala. Una bola sin strike. No tenemos out todavía, bateando Nathan Urquiza, un equipo aguerrido, este del ayuntamiento. Slider para home. Le marcaron el primer strike, preciosa pichada. Mordiendo la esquina externa del home. Círculo de espera se encuentra René Cano. Listo Trujillo. Aquí está el envío. Batazo profundo, foul. Tercera base a 2 metros de la raya. Jugando profundo, se encuentra el parador en corto. Poquito más adelantado el segunda base para un bateador derecho, como es Nathan Urquiza. Batazo profundo por el jardín izquierdo, para atrás el jardinero. Bien colocado, atrapa la pelota. Llevaba potencia. Jesús Valle Salayandía se reporta. Un saludo, Michuy. Recordando a quien fuera compañero, verdadero compañero y gran amigo, Chuy Valles Puga. Se lo fue muy joven, Chuy. Aquí le mando el abrazo y el saludo a Chuy Valles Salayandía. Viene a batear René Cano, el jardinero central. Está listo el pitcher. Iba a tocar la bola, lanzamiento abierto. Una bola sin strike. Muchacho alto, esbelto, muy rápido en las bases, René Cano. Aquí está consumiendo su primer turno al bate. Lanza el Harry. Hay un batazo. ¡Va profundo! ¡Esta bola se quiere ir! ¡No me quedo! ¡Y me voy! ¡Y se fue! Otra pelota que por ningún motivo se le convenció de quedarse en el Chacón Vaca. Dijo, no aguanto, no soporto más aquí. Ahí nos vemos. ¡Y se fue! ¡Home run de René! Batazo entre las esquinas. El jardinero derecho y el jardinero central. Así que amigos, el ayuntamiento le está pagando con la misma moneda al Frisco. Este home run empata a uno, a una, la pizarra, una run en el cuadro. Camaroncito es dominado vía 43. Empatada la pizarra a una carrera por bando. Palo que vio contra una barda que era blanca, una casa que era blanca hasta hace unos años. Por allá se fue la pelota. Larguísimo el batazo. Viene hasta el cubanito Villanueva, segunda base. Cubanito Villanueva al bat. Una curva rápida, pichada abierta. Tenemos un par de outs. Estamos en el cierre de la primera entrada. Ya se presentó la emoción del cuadrangular y por partida doble. Suelta el pitcher. Batazo alto por el jardín derecho, foul. Tenemos en progreso la transmisión número 13. ¿Qué organizamos este año? Muy, muy bien apoyados por el ingeniero Juanito Romero y por Jorge Mendoza, además del resto del equipo. ¡Línea! Y la pelota va de hit. Pinche el jardinero central. Hasta ahí nada más el cubanito. Debe sencillo al center field. Son equipos que batean estos, ¿eh? Ahí sencillo al center. Segundo hit contra el Harry Trujillo. Y viene a batear el mejor menor, Kevin Mares.
es el mejor bateador del equipo del ayuntamiento. Este chamaco está bateando arriba de 500 milésimas. Es casi un hecho que gane el título de novato del año. Le saca mucha ventaja a Carlos Mario Armendáriz, que es el que viene enseguida, el hijo del Macaco. Pichada rápida. Saludos a Carlos Mario Armendáriz. Fue a San Francisco del Oro y se acercó a saludarnos. Nosotros conseguimos el patrocinador del monitor cuando él era un jovencito. Jugó con mis hijos, Mauricio. ¡Línea! Y la pelota va de jita al jardín derecho. Y sigue bateando este muchacho. Le digo, cuando mis hijos, Julio César y Mauricio, estaban jovencitos, Mauricio jugando la segunda y Julio era el receptor. Ahí jugó con ellos Carlos Mario Armendáriz, el Macaco del Valle. Bueno, el cubanito está en segunda, Kevin está en primera y viene a batear Jorge Enríquez. Enríquez es el bateador designado. Sonia López Ituarte, muchas gracias a la chamaca de oro, Sonia López. Luis Carlos Gutiérrez Estrada, qué gusto, Carlos. A toda la familia Gutiérrez Estrada. Edmundo Rodríguez Montes, muy buenas tardes, Rafa. Saludos desde Ciudad Juárez. Gracias, Mundo. Bateando Jorge Enríquez, el lanzamiento aguanta strike. Aunque aguantó el bat, la pelota venía lenta sobre la esquina de afuera. Marcándole ya el primero, el juego empatado a una carrera. Bambinazos en la misma primera entrada. Bateando Jorge Enríquez. Pide tiempo el bateador, tomó demasiado tiempo el Harry. Memo Trujillo, originario de San Francisco del Oro. Por cierto, mañana vamos al Oro. El juego está programado a las 12. Recibirán la visita del líder sección 11. El clásico mañana, una vez más, en el Abraham Pérez. Lanza el pitcher. Línea y la pelota pasó de hit al jardín derecho. Mandaron para home al cubanito, allá viene el tiro, quieto. Voltereta al partido, este es un equipo que batea. Lleva tres hits de manera consecutiva, anota el cubanito. Kevin Mares se barre en tercera, dele sencillo a Jorge Enríquez, batazo al right field. Carrera remolcada. Y esto se pone 2-1. Pide tiempo Crispín Martínez. Nada une más a la familia que una riquísima comida. Te esperamos a la hora de los desayunos más deliciosos de Parral. Tenemos los deliciosos molletes combinados o los huevos junior bañados en mole poblano y mucho más. El sazón de Parral en la Flor de Magón. Háganos sus pedidos. Anote nuestro teléfono 627 y luego 150-6480. Yo estoy muy contento que digamos que Cristín Martínez, de acuerdo con sus actitudes corporales, hablando fuerte con el pitcher Guillermo Trujillo, le dieron un home run, sacó el segundo out y luego le han dado tres sencillos de manera consecutiva. Hola, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Francisco Rivera, buenas tardes, Rafa, saludos desde California. La pelota se le está escapando al receptor, corredor viene y anota. Aquí tenemos un wild pitch. Pelota quedó muy lejos y con la velocidad de Kevin Mares viene y anota, mientras que Jorge Enríquez pasa a segunda.
3 contra 1 ganando el equipo de Parral. Batea Román Rangel. Segunda base, cerrando al corredor. Lanza Trujillo, una rola de botes altísimos. La tiene shortstop, mete todo el brazo. Quieto en primera. Le puso alma, vida y corazón en el corren de home para la primera del infield hit a Román Rangel. La pelota se levantó muchísimo. A tercera, Jorge Enríquez. Es el cuarto hit sencillo de manera consecutiva. Y Coronado tiene muy buen brazo, lo metió todo, pero no pudo llegar a tiempo la pelota. Marcando safe, Fernando Olivas. Batea José Ángel Enríquez. Lanza el Harry, batazo difícil. Esta pelota pasa de hit al jardín central. Y ahora son ya 4 carreras, 5 hits de manera consecutiva y 6 en total. Carrera remolcada. Así que el juego se pone 4 carreras contra 1. Ha venido el jonrón de René y luego de un out, 5 hits seguidos. Viene a batear Adán González. Sale a calentar un nuevo pitcher, Adán González, último en el orden, elevando la pelota. Jardinero derecho viene tranquilo hacia adelante, levanta el guante, termina la pesadilla para el Frisco. Pero al terminar, una entrada en la pizarra de Raveso. El ayuntamiento le está ganando al Frisco 4-1. Y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Total Car Premier en Chihuahua. Todo lo que tu auto necesita, todo lo tenemos a tu alcance. Calle Pino 707, Colonia Granjas, en la capital de Chihuahua. Servicios San Uriel. Niños Héroes y kilómetro 1.3 frente a Soriana. Y en Quintas, esquina con Boulevard. La mejor calidad, los mejores precios en gasolina. ¿Es tu Peñafiel? Claro. ¡Hey! ¡Es mía! ¿Quieren Peñafiel? ¡Les sirvo! ¡Es mi Peñafiel! Por su origen natural de manantial, Peñafiel es el agua mineral más pedida en nuestro país. En todo México, el agua mineral se pide Peñafiel, naturalmente. Y seguimos en la pelota caliente, con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Muchas gracias a Gerardo Reyes, que está viendo y oyendo la transmisión, dice excelente. Poncho Obregón, un abrazo para Poncho, también está escuchándonos y viéndonos, y a Rafael Vázquez Aguirre. Lo que es azul no. ¿Cómo? Lo que azul no lo lea nada más el otro. Dice, hola, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Recibimos tu mensaje, agradecemos tu interés. A Francisco Rivera. Sí, pero lo que esté en blanco, lo que esté en azul no lo lea. Buenas tardes, Rafa, saludos de California. Gracias, un saludo desde California. Y bien, batear ahora Alejandro Loroya. Lanza el zurdo, strike el primero. Una curva sobre la esquinita interna. Adel Doya fue bajado de cuarto a sexto bat. El Vallero. Batazo foul con la punta del bat. La pelota regresa hasta el guante del pitcher. Pide cambio de esférica. Desde luego, Beto Manríquez, el umpire en jefe, se la concede. Tenemos 2 strikes sin bolas.
No hay out todavía, parte alta de la segunda entrada. Un batazo cortito, peligroso, la pelota cayendo de hit delante del jardinero central. Únicamente le atravesó el bat y la pelota cayó obediente en terreno de nadie, levantando el center fielder. Esta transmisión es una cortesía de Multimaderas Mi Mane, las mejores maderas que hay en este mundo. Orgullosamente vienen de nuestra Sierra Madre Occidental. Aquí lo esperamos saliendo de Parral rumbo a Santa Bárbara, al lado derecho. Ahí está el gran aserradero. Batazo de foul. Magnífico personal. Encabezado por Poncho. Saludos al licenciado Manuel Alfonso Lascano Molina. Está bateando Alan Gardea, el jardinero izquierdo, corredor en primera, pelota ligeramente adentro, aguantando aquí el umpire en el jefe, Manríquez. Una bola, un strike, poniéndose de acuerdo con Fernando Olivas, que está por las bases, y tenemos a Orlando Sánchez como anotador oficial. Strike, se lo marcaron. Aquí acompañado de su padre, Aurelio Sánchez. Aurelio es el mejor anotador que tenemos en el estado de Chihuahua. Él ha tomado cursos especiales, primordialmente sobre las reglas que rigen para anotar un juego de béisbol. Nada fácil, Pelota abierta. Tenemos bateando a Alan Gardea. En la apertura de la segunda entrada, un ataque fuerte de los ediles parralenses, cerrando la primera entrada, una fiesta que abrió un home run de René Cano. El envío, batazo, foul, la pelota viene contra la malla, aquí muy cerca de nosotros, que estamos en el mero centro del Valente Chacón Vaca. Esta cabina que hace mucho tiempo me cediera el profesor Alfredo Amaya Medina en su segundo periodo como presidente municipal. El profe Amaya Medina, un abrazo. Strike, le marcaron el tercero. Una curva por todo el centro del plato. Dejan parado a Alan Gardea. Tenemos el primer out. Y viene al bate en tercera base Jesús Carrizosa, que está también entre los mejores bateadores de la liga. Carrizosa, bateador zurdo, tomando su primer turno al bat. Pelota bajita, abierta, corriendo en primera. Tenemos a Alejandro Loya. Conectó sencillo un cancán al jardín central. Juegale profundo, parador en corto, cargado a la segunda, y primordialmente el camarero. Abierto el envío. Carrizosa, me parece muy abajo en el orden al bat. Estadio octavo. Y le repito, está entre los mejores bateadores de la liga. Bateador a la zurda, pidiendo tiempo. Ahí sosteniendo una charla con el umpire en el jefe, el señor Manríquez. Bateando Carrizosa. Hombre en primera base. El envío. Una recta pegada. Tres bolas y strike. Perdiendo el control ante el zurdo. 4-1, ganando el equipo de la casa. Bateando Carrizosa. El lanzamiento sobre la esquina de afuera. Hizo el intento de tocar la bola tratando de descontrolar al pitcher. Tres y uno.
abriendo corredor en primera base. Choretó cargado a segunda, jardinero central. Camino los pasos hacia el jardín derecho, un batazo alto en el cuadro. Se está parando a tercera base. Se quedó con ella. Tenemos ya el segundo out. Y viene Brian Méndez. Brian Méndez es el receptor. Echando raíces en primera con su sencillo está el zurdo Alejandro Loya. Han sido dominados luego Gardea y Carrizosa. Viene Brian Méndez, lanzamiento, un batazo de línea, la pelota va de hit. Levantando un bote, tira sobre la segunda, por poco lo agarran. Qué buen brazo, mortó el jardinero izquierdo. Kevin Mares. Así que sencillo al jardín izquierdo. Está abundando el bateo. Ahora el Frisco lleva 4 inatrapables en 8 hombres oficiales al bat. Se está bateando 500 milésimas en apenas una entrada y 2/3. No se diga el ayuntamiento, que mandó 9 hombres al bat y conectó 6 hits. O sea, aquí de salida es un toma y daca. Va el Calita a tomar una charla con su pitcher Jorge Mata. Y aquí viene Raúl Coronado. Su primera actuación al bate en la primera entrada, roleteó al pitcher. Hombre en segunda, hombre en primera. Bateando Raúl Coronado, de costado el zurdito Jorge Mata. Pichada en el suelo, tenemos un wild pitch. Viene rápido por ahí el receptor, avanzan los corredores. Alex Loya va para la tercera. Méndez se va para la intermedia. Segundo wild en el juego. Oportunidad de acercar considerablemente a su equipo. Está Raulito Coronado en el cajón de bateo. Dos hombres en posición anotadora. Está elevando la pelota, foul. Se movió unos pasos rumbo a la esférica en primera base. Imposible. Imposible. Gallo. Patazo de foul. Sigo bateando Coronado. Lanza el zurdo Mata. Pelota bajita. Conteo debe estar en 2 bolas y 1 strike. Sí, efectivamente. Haciendo cuernitos con su mano izquierda. En la pega el jefe tenga. 2 bolas, 1 strike. Batazo está en el cuadro, levanta el cubanito, tiene Isaac en primera. Cayó el cero. Una entrada y media. Aquí en el Chacón Vaca la pizarra de Raveso. Ayuntamiento 4, Frisco 1. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Cortinas de Acero de Parral. Fabricación, instalación y reparación de cortinas enrollables de acero. Perfil europeo, suela plana o micro perforada. Aquí con el ingeniero Lugo. Somos fabricantes y no revendedores. Avenida Tecnológico 44, letra A. Celular 627-521-1277. Vive el Festival Cultural San José, Carnaval de Carnavales 2024, del jueves 4 de abril al sábado 6 de abril. Desfile de candidatas a reinas, comparsas, espectáculo musical en locales, teatro de calle, agrupaciones estelares como Banda Estrellas del Sur. Me dijiste que jamás voy a olvidarte.
la Sonora Lagunera. La remarca de Tamaulipas. Un mini mi, un aparato que trae cada camioneta. Tito Doble P. La pipolanda activa ya en Culiacán. Quisieron apresar. Descubre quién es la invitada sorpresa de este Festival Cultural San José 2024. No te lo pierdas. Eventos totalmente gratuitos. Checa la cartelera completa en las páginas de Gobierno de Parral. Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina, donde le atiende gentilmente el Dr. Rafael Medina y su excelente personal. Implantes dentales, ortodoncia y ortopedia maxilar. Estamos a sus órdenes en la calle Carlos Fuero 24. Sus dientes son para toda la vida. Aquí se los cuidamos. Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina. Y seguimos en la pelota caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. Béisbol. Es el orden al bat. Se abre por segunda vez el orden al bat de los ediles parralenses, bateando Naitan Urquiza. Su ocasión anterior elevó profundo al jardín izquierdo. Lanzamiento a las rodillas, recibiendo señales de su manager Roberto Garibay, y la estrella de la colonia Juárez. Está listo el Harry. El envío, le tira a Nico la curva, curva rápida. Gracias a Jesús Gallegos Luján, a Martín Roldán Mora, Raimundo Ruiz, que nos hacen el favor de estar pendientes de la transmisión. Batazo foul, marquen, suene la campanita, otórguenos su like en Producciones Raveso, YouTube y Facebook. A ustedes que están planeando sus vacaciones, vengan al pueblo mágico Hidalgo del Parral, Chihuahua. Vengan para que conozcan de la amabilidad, de la afabilidad de los parralenses y de sus muchos atractivos. Batazo foul. Ahora que ya comenzaron las vacaciones de los muchachos, hagan tours, viajes aquí a la capital del mundo, el pueblo mágico. Sigue bateando Naitan Urquiza. Aquí frente a Guillermo Trujillo, que fue sacudido feamente en la primera entrada. Lance el aurífero. Línea, y la pelota va picando de hit. Levanta en lo profundo el jardinero izquierdo. Sigue el ataque. Sencillo de Naitan Urquiza. Buen pelotero este Urquiza, primero en el orden. Y aquí viene René Cano. Saludos a sus padres, con mucho gusto. A Zurdo Cano, a su señora esposa, a su hermano Emanuel. Bateador zurdo, buen pelotero también Emanuel. Aquí está bateando René, la botó del parque en la primera entrada. Lanzamiento, eleva muchísimo la pelota. Echa para atrás al segunda base, se quedó con ella. Se fue con el primer lanzamiento. Se fue por altura. Y a segunda base se quedó con ella. Viene a batear Martín Chaparro. La vida es corta. Así es que cómete una torta de las tortas Lupita, exactamente como las hacíamos ahí con Lupita. Aquí la tenemos en el Sazón de Parral, de la calle Flores Magón, a un costado del Monumento a la Madre. Bendita seas, ahí enfrente del sitio de San Nicolás. Saludos a los choferes. Pendientes de nuestra transmisión, son muy gentiles.
Tenemos hombre en primera, corona out, bateando el camaroncillo, Martín Chaparro, pichada a la rodilla. Y tira duro el Harry. Lo que pasa es que es muy equipo que tiene desde luego más campeonatos, el que tiene más números retirados de sus peloteros, el que tiene más de sus miembros en el Salón de la Fama. Un equipo inolvidable. Aguantando, pelota se escapa, le tiró al tercer strike y en el wild pitch corredor va para segunda. Ponche y wild pitch, hombre en segunda, segundo wild que lanza el Harry, viene a batear el cubanito, línea de hit en la primera entrada, anotó carrera Gary Chávez. Saludos al Bello Gutiérrez. ¿Cómo no? Compa. El Bello Chimbique. Edgar Humberto Gutiérrez Gardea. Saludos de Gary Chávez, de un servidor, de toda la familia. Y claro, de Karina. Le tiraba Nick a todo swing, a todo tren. Encuentro un día cálido hoy, sábado 25 de marzo. Hace sol, pero no está fastidioso. Hay un airecito fresco, muy rico. Ya adentrándonos en el mes de la primavera, le tiraba Nick a una pelota en el suelo. Totalmente engañado con este envío. La pelota tocando el suelo. Pide tiempo Guillermo Trujillo. Se le metió una basurilla ahí en un ojo. Un mosquito. Ah, en Camargo se pone tremendo con los mosquitos. Los mosquitos, es cierto. Durísimo. Hombre, segunda. Se prepara el serpentinero. Pichada bajita. Que ahora el McCarthy, el mandamás ahí en el béisbol de Camargo, no va a permitir transmisiones de nadie. Bueno, pues ahí quédese solo. Sí, nos vamos a otra parte, todo como eso. Hombre, en segunda base. Bajito el envío. Tres bolas y dos strike. Dos outs. Dos outs, cuenta completa. No más que todos los colegas y un servidor, no vamos a mencionar nada a los mazoqueros de Camargo. Adentro le envío. Base por bolas. Por poco lo golpeaban. Sí, pues a poco si a ustedes lo desprecian. Mándale ahí el ambetero. No se va a poder. Base por bolas. Y viene a batear Kevin Mares. Atizó sencillo al jardín derecho y anotó carrera en un wild. Otra vez al ataque el equipo del ayuntamiento. 7 ganados, 4 perdidos. Exactamente lo mismo que su rival en turno. Bateando Kevin Mares. Cambio de velocidad, strike el primero. Un lindo lanzamiento. Buena entrada en el parque, no había fijado. Sí. La gente alejándose del sol. Está algo lagañoso el sol. Este sábado 23. Saluda a la gente que nos oye en San Antonio de los Huertas. Batazo. Levanta el tercera, tira sobre la segunda. Y ahí explotó la entrada. Amigos, se van dos completas. La pizarra de Raveso nos está diciendo. Ayuntamiento le gana al Frisco 4-1. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Soy mujer.
y soy madre y abuela. Soy mujer y soy doctora alergóloga pediatra. Soy mujer y soy parte de la industria maquiladora. Soy mujer y soy investigadora de posgrado. Soy mujer y soy de Juárez, donde las mujeres comunes hacemos lo extraordinario. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Instituto Municipal de las Mujeres. En Refaxim conocemos el día a día de los parralenses. Es por ello que trabajamos todos los días para darles la mejor atención y servicio. A través de todos estos años hemos realizado un esfuerzo para salir adelante ante cualquier adversidad, sin dejar de lado el trato humano y justo. Desde hace 23 años en Refaxim, tu servidor y la familia Calderón Carrillo te atendemos con gusto y la amabilidad de siempre. Tu amigo Chava Calderón. Somos Refaxim en Boulevard Ortiz Mena número 94 y en sucursal Niños Héroes frente al cuartel militar. Y seguimos en la pelota caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Estamos de regreso, amigos. Saludo para Mario Gutiérrez, pendiente de esta transmisión como todo mundo. A Rulo Coronado Morga. Coronado Morga. Son apellidos muy beisboleros en el Valle de Allende. Aquí se va a reanudar el juego. Nos vamos a la parte alta de la tercera entrada. Viene el glorioso Albat. Una buena tanda. Segundo, tercero y cuarto contra el zurdito Jorge Mata. Y batea Alexis Prieto, sacó la pelota del parque sobre la barda del jardín derecho. Aquí viene al bate Alexis Prieto. Una vez al bate, un jonrón, una carrera producida, una anotada. Todo para Alexis. Bateador a la zurda, curva en la esquinita de afuera. Le marcaron ya el primer strike. Un strike sin bolas. No tenemos out todavía. Apertura de la tercera. Lanza Mata. Esta pichada se quedó un poquito afuera. Pacheco, 3 ganados, 8 perdidos. Se remueve una patita todavía. Aquí está el lanzamiento. Un poquito abierto el envío. Esta pelota pasó muy cerca del home. Pacheco está a 2 juegos de un lugar clasificatorio. Batazo, foul. Imposible para Román Rangel. La pelota demasiado lejos. Está deteniendo el juego el umpire en jefe. Algo le pasa al Calita. Sintió un leve mareo, un leve vértigo. Espérame poquito, dice el umpire. Ándale pues, preparándose Jorge Mata. Aquí está el envío. Eleva la pelota. Otra vez en el terreno de foul. Sacando poquito tarde el bat Alexis. Y luego vendrá Edwin Martínez, el jardinero central. De los mejores bateadores que trae el Frisco este año, Alexis y Edwin. Jugando profundo el segunda. El envío para home. Con la punta del bat, un elevado foul. La pelota a unos centímetros de la raya de fair ball por el lado del jardín izquierdo. Le hizo buen esfuerzo el jardinero. El bateador únicamente topó la pelota, la chocó. Territorio de foul. Un turno largo para Alexis Prieto. Lanza el zurdito. Batazo por primera, foul. Siguen los faules.
Está pidiendo el umpire que lo surtan de pelotas. Siempre debe tener cuando menos tres ahí de reserva. Él no debe ir a buscar a los bad boys para que le entreguen las pelotas. Ese es trabajo de los correbolas. Aquí viene Mata. Y le marcaron el tercer strike. La curva sobre la esquina de afuera. Desquitándose aquí el home run, Mata. La chocolate Alexis viene a batear Edwin Martínez. La transmisión es una muy gentil cortesía de Multimaderas Mi Mane, el aserradero más famoso de México. Un batazo. Segunda base. No le pudo llegar el cubanito. La pelota pasa de hit al jardín central. Bueno, y le recomiendo la magnífica madera de Multimaderas Mi Mane. Saliendo de Parral, rumbo a Santa, al Oro, a la Sierra. Esa magnífica carretera al lado derecho. Ahí está con todo su personal el gran Poncho, el licenciado Manuel Alfonso Lascano Molina. Batea Gerardo Martínez. Strike el primero. La recta. Pelota en la esquina de afuera. Rosendo Galván. Saludos, Rafael, el mejor cronista y locutor. Hombre muy amable, Chendo. Le agradezco. Tim Tuercas Rivera se reporta también. Lanza Jorge. Curva rápida en la esquina interna. Ahora lo tiene atrapado. 5 días más para que se cante el play ball en Grandes Ligas. De salida los Astros recibirán a los Yankees. Lanzará Néstor Cortés el bigotón. Un batazo de frente al segunda. La pierde en el short hay uno. La pasó con el guante. La pifió. De otra manera tendría en el doble play. El cubanito la pasó con el guante y apenas alcanzó a sacar a Edwin en la intermedia. De bola ocupada a Gerardo Martínez. El roletazo era ideal para doble play. Se queda en uno y viene a batear César Romero. Aquí viene Romero, el jardinero derecho. Abanicó la brisa en la primera entrada. El envío, le tira abanica a todo swing, a toda orquesta, a toda marcha. Pelota al cuello del chamaco César Romero. Probó chocolate tirándole en la primera entrada. Ya estamos en la apertura de la tercera. Aquí varias muchachas de la Cruz Roja Mexicana, recuerden, están en plena colecta. Todos podemos ayudarlas. Está disgustado Jorge Mata. Después de que no le cantaron el strike, se bajó del montículo y caminó entre este y el segunda base, dando la espalda. Hay corredor en primera. Bateando César Romero. Un error en el cuadro. Bote pronto para el short. Tira y sacó en primera. Buen trabajo de Alan González. Nadie es tan pobre que no pueda ayudarla, ni tan rico que no pueda necesitarla. Eso es la Cruz Roja. Ayúdenle con lo que pueda. Terminan 2 entradas y media. Aquí está la pizarra de Raveso. Ayuntamiento sigue ganando al Frisco 4-1. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. En Bursa, Grupo Financiero, cobertura hasta por 2 años, valor factura en vehículos nuevos, 0 deducible en robo, grandes descuentos en ramos empresarial y de casa habitación, seguros de vida, autos, gastos, médicos mayores, Afore y productos bancarios. Inbursa Grupo Financiero,
Avenida Independencia 47, teléfono 627-52-30-359, con su asesor de confianza, el siempre amable Oscar Soto. ¿A usted? Un agua mineral. Agua mineral, perfecto. Disculpe, pero con sabor, ¿sí? Que tenga sabor. Muy bien, ya vuelvo, ¿eh? Disculpe otra vez, solo si le pido que sea un toquecito de sabor, algo suavecito. Perdón, otra vez, que la tosa soy, ¿verdad? Que no tenga azúcar, cero azúcar. Uy. Ah, disculpe, Mario. Sí se llama Mario, ¿verdad? Así es que lo vi en su gafete. Señor Mario, sin calorías, ¿sí? Y que sean sabores 100% naturales, ¿sí? ¿Quiere un agua mineral con un ligero toque de sabor? Sin azúcar, sin calorías y con sabores 100% naturales. Ajá. Señorita, esa agua mineral no existe. Ah. Nace Peñafiel Soft, la nueva generación de Peñafiel. Sí existe, Mario. Y seguimos en La Pelota Caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Vámonos al fondo de la cuestión. Vámonos al fondo del asunto. La parte final de la tercera entrada. Está bateando el ayuntamiento por conducto de el designado Jorge Enríquez. Un strike. Lanza el Javi sobre curva. Le tira y abanica. Linda Meraz, Benjamín Vázquez, Diana Karina Velázquez reportándose a la transmisión de Raveso. Muchísimas gracias. Bateando Jorge Enríquez. Pide tiempo, se sale del cajón de bateo. Jorge es hermano del Calita. Y ambos son hijos del Calita Mayor, el Cala Mayor. Por ahí lo tenemos, es de los coach del ayuntamiento. Batazo de frente al short, no pudo con ella. Se tiró de cabeza Coronado, la pelota pasa de hit al jardín izquierdo. La regla dice, cuando un fildeador está haciendo un trabajo extraordinario para tratar de llegar a una pelota y no lo puede hacer, acredita el hit. Un batazo difícil en el cuadro. Es mejor que anote un hit a que anote un error. Dicen las reglas. No lo estoy inventando. Y viene Román Rangel. Tiene infield hit en la primera. Siempre es mejor dar un hit que dar un error. Claro, cuando se trata de una jugada de difícil apreciación. Corriendo en primera está Jorge Enríquez. Batea Román. Lanzamiento bajito. Pierde momentáneamente la pelota el joven receptor. Muchos jovencitos este año en el béisbol de la cuarta zona. Así que Ricardo Celis regresa con ayuntamiento hasta el jueves próximo. Va a un torneo de Pascua a México. Le tira abanica un cambio de velocidad. Excelente lanzamiento. Totalmente engañado Rangel, abriendo corredor en primera. Rangel busca su segundo hit del juego. Cuadro abierto, está listo el pitcher. El envío, bajita la pichada. Buenos equipos estos, la 11, Ayuntamiento, Frisco, El Valle, ya menos Pacheco y la prepa. Pero de todo esto tiene que salir algo muy bueno que represente a Parral en el campeonato estatal. Hombre en primera. Una virada y out en primera. Lo agarraron en las moras a Jorge Enríquez. Estaba pensando, ¿cómo haré para encontrarle la cuadratura al círculo? ¿A poco será cierto que la Tierra no es un círculo perfecto? Estaba pensando Enríquez cuando lo atraparon.
tantas cosas que puedo estar pensando en lugar de pensar en volver rápido a la almohadilla. Lanzo el pitcher, un batazo difícil, la pelota ya cayó de hit rumbo al jardín derecho, le metió el guante en segunda base, imposible, sencillo al right field. 6, 7, 8, 9 inatrapables en solamente 2 entradas, 1/3 en contra de Guillermo Trujillo. Y aquí viene a batear José Ángel Enríquez. Aquí viene el pequeño Calita. Y atraparon a su hermano Jorge en una virada. Pichada. Golpe el suelo. Corredor para la intermedia. Mucho white pitch. Este viene el tercero que lanza Guillermo Trujillo. Su eterno problema. La falta de control. Trujillo debiera ser un estelar del picheo aquí en Chihuahua, en la pelota para aficionados. Tiene mucha velocidad, muy buen slider, excelente curva, pero no tiene control. Pitcher sin control no puede ser ganador. Está bateando José Ángel Enríquez. Y es una cosa que le viene de años ya. Al Harry, Harry el Sucio o Harry Potter. Abierto el envío. Pichada bajita, no hay gente en el calentadero. De parte de el Frisco. Abriendo en la intermedia, Román Rangel, el veterano, corre bien todavía. Abanicando un lanzamiento pegado. Está lastimado del brazo, no de las piernas. Corre bastante bien. Román Rangel. Sigue bateando José Ángel Enríquez. Y espera a Dan González. Batazo, le tiró un lanzamiento demasiado pegado. Foul. Por todo el jardín izquierdo. O sea, hay buena entrada hoy, ¿eh? Sábado 23 de marzo. Escoge una pelota ya Guillermo Trujillo. 2 bolas y 2 strikes. Hace cuernitos con las dos manos. Hay otro que es muy obsceno en todo el mundo. Le tira la abanica. Recuperando el catcher. Tiró para la primera. Tenemos el out. Y viene Adán González. González echó el stop. Y elevó al jardín derecho en la primera entrada. José Luis Varela. Buenas tardes, Rafa Velázquez Soto. En 30 segundos les presento Deportilandia. Gracias, Vichy Varela, de Chihuahua, dice, de la capital del estado. Qué gusto de saludarlo a José Luis, su mami, a toda la familia. Sigue bateando a Dan González. Una bola sin strike. El envío para home. Le tira ya abanica. Engañado con una curva. Adán González. Anoche estaba viendo un documental de los millones de gentes que está matando la Coca-Cola en todo el mundo. Bueno, hay un pueblo increíble en el estado de Campeche. Es el pueblo donde más se consume esa bebida en todo el mundo. En todo el mundo, ¿eh? Está lleno de diabéticos. Hay familias enteras que padecen de la diabetes. Un batazo profundo. Atrapa el jardinero central. El fildeo de Edwin Martínez se pone de manifiesto.
La mejor atrapada del juego hasta ahora. Van tres completas. Aquí está la pizarra de Raveso. Ayuntamiento 4, el Frisco 1. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Total Car Premier en Chihuahua. Todo lo que tu auto necesita, todo lo tenemos a tu alcance. Calle Pino 707, Colonia Granjas, en la capital de Chihuahua. Servicio San Uriel, Niños Héroes y Kilómetro 1.3, frente a Soriana. Y en Quintas, esquina con Boulevard. La mejor calidad, los mejores precios en gasolina. ¿Es tu Peñafiel? ¡Claro! ¡Hey! ¡Es mía! ¿Quieren Peñafiel? ¡Les sirvo! ¡Es mi Peñafiel! Por su origen natural de manantial, Peñafiel es el agua mineral más pedida en nuestro país. En todo México, el agua mineral se pide Peñafiel, naturalmente. Y seguimos en la pelota caliente, con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo Rubio. Saludo para su esposa Sexy Rentería, a sus muy lindas hijas, toda la familia en la capital del estado. Y viene el Frisco. Está sometido a una carrera en tres entradas. Home run de Alexis Prieto. Lanzando por el ayuntamiento, el zurdito Jorge Mata. Ahora lo hemos visto mucho más duro que en otras ocasiones. Batea la zurda Alejandro Loloya. El lanzamiento trabaja para home. Batazo, foul, durísimo. Cañonazo. Un bote pasó a la derecha de la almohadilla. Ya en territorio de foul. Pateando el zurdito Alejandro Loya. No tenemos corredores en bases. Estamos levantando el telón del cuarto acto. Lanza Jorge. Pichada bajita. Y está en el escenario el zurdo ballero Alejandro Loya. El ayuntamiento casi no trae zurdos. Le tira y abanica de muy mala forma, ¿eh? Casi de una vuelta completa después de que abanicó aquí. Se da cuenta de que le tiró mal. Dos bolas y dos se trae. Conteo para el ballero. Batazo profundo, foul. Le dio en la nariz. Muy adelantado el swing. Pelota contra la barda de los 300. 370 por el center field. 337 por el left. Lanzamiento. Le tira. Batazo foul. Lo está sacando el bate a tiempo. Tienen bastantes seguidores el equipo del ayuntamiento. Ya hemos visto que fuera de Parral también los acompaña. Nada más que la sección 11 de Santa Bárbara es un trabuco. Está durísimo ese equipo, ¿eh? Pelota queda un poquito alta, un cambio de velocidad. Dos bolas y dos strikes. Pateando Loya. Está pidiendo tiempo el bateador. Sacando un turno largo. Está Cristín Martínez dirigiendo a su gente. En el cajón de coach de la tercera base. Abierta la curva. Batallando para retener la pelota aquí. El Calita José Ángel Enríquez.
está sustituyendo a Ricardo Celis, que está entre los mejores jonroneros, porcentaje y carreras producidas. En todo está, ¿eh? Menos Zambisa. Pichada bajita, base por bolas. De regalo transferencia. La pelota quedó baja. Apenas el segundo pasaporte que cede el zurdo Jorge Mata. Y viene el bote Alan Gardea. Se quedó parado viendo pasar el tercer strike en la segunda entrada. Corredor en primera. Batazo alto, foul. El bateador sigue con la vista la trayectoria de la esférica que va a dar a la calle, acá al Parque del Niño. Nuevas esféricas para Beto Manríquez, buen umpire. Igual Fernando Olivas. Olivas está listo ya para umpire el estatal. Muy buen pitcher Fernando. Corredor en primera. Pichada abierta. Fernando hizo un 1-2 imbatible con el sargento Mauricio Velázquez en la categoría de veteranos. Lanzaba uno o lanzaba otro, siempre ganaban. Mauricio llegó a estar en 26-0, el récord de la liga, un elevado. La está pidiendo el tercera. Prácticamente se la quita del guante al shortstop, que le obsequia una sonrisa al camarón. Gracias por quitarme el trabajo, camarón. Hay un out, viene a batear Jesús Carrizosa. Elevó a tercera en la segunda entrada. Todos los domingos tenemos el más delicioso menudo de la ciudad. Mañana, con su patita, su riquísimo sabor. Mañana es día de menudo. Mañana domingo en El Sazón de Parral, calle Flores Magón. Les digo el teléfono para sus pedidos: 627-150-64-80. Al centro de la curva le marcó el primero. Está bateando Carrizosa. Una buena, una strike. Solamente tenemos un out con corredor en primera base. El envío le tira abanica todo swing. Le tiró durísimo este lanzamiento. Encontró solamente un sol sombrío. Tenemos nubes altas, blancas. Cirrus, Nimbus y Stratus son los nombres de las nubes. Un elevado, foul, pelota hacia atrás, saltando sobre el techo del histórico, del legendario Don Valente Chacón Vaca. Estará loco Valente, decía la gente entonces. ¿Para qué quiere ese corralón que está haciendo allá, hombre? Y Don Valente les decía: ese va a ser el centro de las grandes emociones. Vaya visión de Don Valente. Pelota abierta. Yo creo que aquí los mineros han ganado más de 20 campeonatos estatales. Y precisamente cuando se inauguró en 1936, es cuando comenzó el béisbol organizado en Chihuahua. Entonces, este parque se llamaba Parral y era el mejor del estado. Un elevado, batazo de foul. 15 de septiembre de 1936. Gobernador Don Rodrigo M.
Quevedo. Un día de fiesta para todos los beisboleros, toda la gran afición de Parral y su cuarta zona. 88 años hace que se inauguró el parque. Los edificios se conmemoran, se celebran cuando se termina de construirlos. Batazo, rechina contra la barda, corredor tira para segunda. Qué buen rebotero el jardinero derecho. La pelota rechinó contra la barda y mismo la recuperó, tiró a la intermedia. Era sencillo largo, a Carrizosa le decía. Un inmueble celebra sus aniversarios luego de que sea inaugurado, que esté listo ya. No se celebra cuando comienzan a hacerlo, porque qué tal si nunca terminan de hacerlo. Era un error tremendo. No, yo nunca había oído eso. La verdad es que hemos estado oyendo algunas cositas que, qué barbaridad. Curva grande, pichada abierta. Los mismos años que tiene la Liga Regional son los mismos que tiene este parque. Y son los mismos que tiene el campeonato estatal. Batazo por tercera. Pisa, tiene uno, tira. Quieto en primera. Perdió un poquito de tiempo cuando pisó la tercera base, ya no alcanzó a sacar en primera de la bola ocupada a Brian Méndez. Por poco concretan el doble play. Quedan corredores en segunda y primera. Los primeros campeonatos estatales fueron entre Parral, Chihuahua y Ciudad Juárez. Un campeonato es con dos equipos. Habiendo dos, ahí se define un campeonato. Desde luego no es cuando se trata de un solo equipo, pues contra quién van a pelear. Porque también hemos venido viendo y leyendo a veces algunas cositas que... ¡Qué barbaridad! Pide tiempo Roberto Garibay. Allá está la estrella de la Colonia Juárez. No, hay que saber un poquito de historia de béisbol, si usted quiere hablar de béisbol. Bueno, pues primero entérese. Empieza a leer reglas, empieza a leer historiales. Y no solamente del béisbol de la cuarta zona, también de Liga Mexicana, Liga Mexicana del Pacífico, Liga del Sureste, Liga del Caribe, las ligas japonesas, grandes ligas, AA, AAA, béisbol estudiantil. No, hombre, el mundo del béisbol es eterno y extenso. Si es que realmente le gusta a usted la pelota. Viene Coronado al bat, dos rodados al cuadro, pero aquí atacando el Frisco, buena oportunidad de acercarse. Curva rápida, le marcaron el primer strike. Sale poco disgustado el chamaquito. Le cantaron uno en la esquina, el primero. Ahora trae 100 bolas. Tenemos un par de outs. Ya fue Garibay a visitar a su pitcher Jorge Mata. Tiene a otro calentando el brazo. Va un batazo. El shortstop se quedó con la pelota. Llegó muy mal a las manos del parador en corto. 3 entradas y media. Aquí en el histórico, la pizarra de Raveso. Ayuntamiento le está ganando al Frisco. 4-1. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Cortinas de acero de Parral. Fabricación, instalación y reparación de cortinas enrollables de acero. Perfil europeo, duela plana o micro perforada. Aquí con el ingeniero Lugo. Somos fabricantes y no revendedores. Avenida Tecnológico 44, letra A. Celular 627-521-1277.
Vive el Festival Cultural San José, Carnaval de Carnavales 2024, del jueves 4 de abril al sábado 6 de abril. Desfile de candidatas a reinas, comparsas, espectáculo musical en locales, teatro de calle, agrupaciones estelares como Banda Estrellas del Sur. Me dijiste que jamás voy a olvidarte. La Sonora Lagunera. La Remarca de Tamaulipas. Un mini mim, un aparato que trae cada camioneta. Tito WP. La pipola anda activa ya en Culiacán. Quisieron apresar. Descubre quién es la invitada sorpresa de este Festival Cultural San José 2024. No te lo pierdas. Eventos totalmente gratuitos. Checa la cartelera completa en las páginas de Gobierno de Parral. Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina, donde le atiende gentilmente el Dr. Rafael Medina y su excelente personal. Implantes dentales, ortodoncia y ortopedia maxilar. Estamos a sus órdenes en la calle Carlos Fuero 24. Sus dientes son para toda la vida. Aquí se los cuidamos. Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina. Y seguimos en La Pelota Caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Muchas gracias, estamos listos para el cierre de la cuarta. Roletazo a shortstop. La tiene Chamaco, tira altísimo. Es raro cuando Coronado tira mal para primera, que hay error de short. Apresuró demasiado su tiro. Y Nathan Urquiza acaba de envasarse en error del parador en corto, el primero del Frisco. Saludos muy afectuosos para Chava Calderón, Alonso Pacheco, al ingeniero Juan de Dios Loya, al Doc Rafael Medina. Saludos a la señora de Quiñones, a todos quienes hacen posible el avance del béisbol de la cuarta zona. Pichada abierta, está bateando Eric Cano. Sacó la pelota del parque en la primera entrada, luego elevó muchísimo a segunda. En el segundo capítulo está corriendo en primera Nathan Urquiza y mucha velocidad en las bases en estos momentos, porque el home también es una base, puede haber reviradas a home. Está bateando René Cano, hombre en primera. Una virada, está quieto en primera. Viradas bruscas, rápidas. Del Harry, Guillermo Trujillo. Tres juegos ganados, uno perdido. El líder es Rafael Servín de la 11. Tres ganados, cero perdidos. Adelanta corredor en primera. Lanza el Harry. Le iban a tocar la bola, pichada abierta. Iba a intentar un toque de sorpresa. Guardó el bate cuando vio que la pelota venía muy afuera. Sigue corredor en primera base. Dos bolas sin strike, bateando René Cano. Iba a tocar la pelota adentro, recuperando rápido el catcher. La cuenta favorece al bateador. Tres bolas sin strike. Veamos si tiene bateo libre. Su joven con poder al bot. O si va a dejar pasar este lanzamiento. Esa pelota está en el suelo. Pase por bola, no le pasó absolutamente nada bueno. Hay pasaporte para Eric Cano. Segundo pasaporte que obsequia Guillermo Trujillo. Y viene al bate el camaroncillo Martín Chaparro. Robó a segunda en la primera entrada. Le tiró al tercer strike en el segundo inning. Corredor en segunda, corredor en primera. Bateando Martín Chaparro. Le tira abanica un lanzamiento en el suelo.
Aquí está el juego más interesante de la jornada de hoy. Va de por medio el segundo lugar de la liga. Un triunfo aquí de cualquiera de los dos los pone casi, casi en los playoffs. Los hombres rápidos sobre las bases. Aguanta una pichada en la esquina interna. Y sobre todo que mañana. El precio lanzamiento. Sobre todo que mañana el Frisco tiene un juego muy difícil. Mañana sí. Entonces, el Frisco tiene un juego muy, muy difícil. Ahí en su casa recibiendo a la sección 11. Cambio, lo golpea. La pelota le rozó el uniforme a la altura del hombro izquierdo. Base por bolas, no. Base por golpe. Golpe de pelota. Y amigos, el ayuntamiento tiene la casa llena sin outs. Y va a venir a batear el cuarto tolete, el cubanito Villanueva. Está pidiendo tiempo el manager, no ha hecho indicación si va a cambiar a su serpentinero. 6-7-9 hits, dos bases por bolas, un golpeado, tres wild pitch, lanzamientos salvajes. Oiga, ¿cómo se transmite a gusto sin el ruidajo del sonido local, sí. Hoy no ha habido hasta ahorita. ¿Cómo? No ha habido ruido hasta en este momento. ¿No ha habido qué? Ruido en el ah, no hemos tenido ruidajo ahora. Solamente lo que es el ambiente natural de la afición. Y la ahora es una anunciadora, es una mujer la que está anunciando, yo no lo cambio. Ah, es una anunciadora. Pues ha estado muy bien. Al bate el cubanito Villanueva. Elevó la pelota, foul, tirándole con ganas a una recta al centro. Pero se canta un poquito tarde el bate. Una está de 100 bolas. No hay out todavía. Amenazando con un rally el equipo de casa. Error. Base y golpe. Y un batazo. Va profundo. Atrapa el jardinero central. Le están armando un doble. Pisa y corre. Uno para home. Otro para tercera. Anotando Nathan Orquiza. René se va para la tercera. Y fly sacrificio. Al jardín central. Del cubanito. Carrera remolcada. Esta carrera es sucia. Se pone 5 carreras por una. Eso es todo ya para el serpentinero. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Soy mujer y soy madre y abuela. Soy mujer y soy doctora alergóloga pediatra. Soy mujer y soy parte de la industria maquiladora. Soy mujer y soy investigadora de posgrado. Soy mujer y soy de Juárez, donde las mujeres comunes hacemos lo extraordinario. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Instituto Municipal de las Mujeres. En Refaxim conocemos el día a día de los parralenses. Es por ello que trabajamos todos los días para darles la mejor atención y servicio. A través de todos estos años hemos realizado un esfuerzo para salir adelante ante cualquier adversidad, sin dejar de lado el trato humano y justo. Desde hace 23 años en Refaxim, tu servidor y la familia Calderón Carrillo te atendemos con gusto y la amabilidad de siempre. Tu amigo Chava Calderón. Somos Refaxim en Boulevard Ortiz Mena número 94 y en sucursal Niños Héroes frente al cuartel militar. Seguimos en la pelota caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. Béisbol. Cuando se va Guillermo Trujillo, lanza durante tres entradas un tercios.
enfrenta a 22 bateadores, 20 legales. Admite 5 carreras, 4 limpias, 2 ponches, 2 bases por bolas, 3 wild pitch, un golpe, un home run y un error. Deja el juego perdido, 5 por 1. Además deja 2 de su responsabilidad. René Cano, que corre en tercera, y Martín Chaparro, que corre en primera. Reporte de la transmisión, les atendemos con mucho gusto. Hagan sonar la campanita, regálenos su like en Producciones Raveso, YouTube y Facebook. Viene Jesús, un nuevo pitcher, un derecho. Jesús Navarro. Viene a tirar Kevin Mares, strike el primero. Pelota rápida. Gracias, Inge. Jesús Navarro. Primer relevista para el Frisco. Encuentra el juego perdido. 5 por 1 y hombres en las esquinas. Kevin Mares tiene un hit en 2 veces. Demasiado alto el envío. Este muchacho es menor, no es muy alto, pero está muy fuerte. Buen físico. Kevin. Solo para Super Kevin y la princesita allá en Chihuahua. Cristian Mireya, una virada, quieto en primera. ¿De qué se pide Kevin? Rodríguez, Super Kevin Rodríguez. Aquí sigue bateando Kevin Mares, una bola, un strike. Estamos en el cierre de la cuarta entrada. Corre en tercera René Cano, lanzamiento para home, batazo foul. Corre en primera, golpeado el camaroncito Martín Chaparro. El cubanito elevó de sacrificio, impulsó a Nathan Erquiza, que se habían basado en error en tiro del parador en corto. Bateando Kevin Mares, un hit en 2. Se prepara ya Navarro. Un batazo, le parte el jardinero derecho. Imposible, Gallo. Pelota por el lado del jardín derecho. Le quedó muy lejos la pelota al jardinero. Veamos la cuenta, debe estar pareja. Si nos indica el señor Manríquez. Sigo bateando Kevin Mares. Se fue al corredor de primera, hit and run, batazo foul. Hit and run o intento de robo. Está cojeando un poquito todavía el camaroncito. Es increíble. El otro día, en un foul, se golpeó un pie. Y se golpeó muy duro. Volvió a batear. Y en el siguiente lanzamiento se volvió a golpear donde mismo. No, entonces se cayó de plano. Una pinchada alta. Y no se repone todavía, ¿eh? Sí, se ve. Y se ve que anda cojeando un poquito. Un camaroncillo que no anda nadando muy bien. ¿Cuáles son los camarones más sabrosos que usted ha probado, mi estimado ingeniero? No sé, Rafa, no recuerdo. No se acuerda. Déjeme. Haga un esfuerzo con ese cerebro. Ponga a funcionar esa masa encefálica. Y a mí no me pregunto porque yo no me acuerdo tampoco. Ahí está. Ahí está entonces. Qué bueno para revirar, ingeniero. Hay corredores primera. Batazo de Kevin. Pues no sé, pero creo que entre más grandes los camarones, más sabrosos, ¿no? Sí, Rafa, muy ricos. Y hay más oportunidad de prepararlos de diferentes maneras. Que con tocino. Yo creo que los más ricos que he comido han sido en mi casa, Rafa. ¿En su casa? Por América. Ah, ok. Perfecto. Sigue bateando Kevin Mares. Ya se prepara el serpentinero. Se va el corredor. Golpe
de pelota. Golpean a Kevin. No se mueve su porcentaje. Se llenó la casa. En tercera corriendo René. En segunda Chaparro. En primera ahora Mares. Segundo golpeado de esta entrada. Primero fue el Camarón. Ahora que estábamos dilucidando en qué lugar habíamos probado los mejores camarones. Me dieron su llegue. Y los tacos de pescado. ¿Yo sabe dónde? En Mazatlán. Ya me acordé. Andábamos con Mauricio. Andaba Héctor Gutiérrez también. Lo que se llama una parrillada. Una parrillada para tres. Veníamos procedentes de Culiacán. En un campeonato nacional. Y aquí se va a reanudar el partido después de que atendieron ya a Kevin Mares. Viene a batear Jorge Enríquez. Tratando de entrar en rally. Ya está ganando el ayuntamiento. 5-1. Seguro para Cholita de Mares. Por aquí la vemos, la mamá de Jorge. Un lanzamiento adentro. Primera pichada mala. Está batiendo George Enríquez. Sencillo al jardín derecho en la primera. Sencillo al left en la tercera. Aquí se está escapando la pelota. Corredor viene y anota a toda velocidad. Hay un wild pitch. 6 carreras contra una. ¿Saben dónde me acuerdo mucho de los camarones? ¿En dónde, Rafa? En la paella. Ah, ok. Y eran camarones la paella, ¿no? Que arroz, que camarones. Carne de puerco, pollo. Carne de puerco y de pollo también. Así es. Caray. Tremendo platillo, ¿no? Español. Le tira abanica. Avanzó todo el mundo. Anotó René. Chaparro a tercera. Kevin a segunda. La paella. Muy sabrosa la cocina española. Pichada bajita para Jorge Enrique. Esto está 6-1. Todo el carreraje se está cargando a Guillermo Trujillo. En tercera, Chaparro. En segunda, Kevin. Lanza Chuy Navarro. Batazo foul, la pelota se le está escapando al receptor, corredor viene y anota carrera, otro wild pitch. Cayéndose el picheo del Frisco. Ahora son 7 carreras, todas cargadas a Guillermo Trujillo, 7 carreras, 6 limpias. Avanzó a tercera Kevin Mares, ya le pertenece a Navarro. Le están sacando un batazo de foul, nada más en esta entrada. Hemos tenido 2 wild pitch que han provocado carreras. Primero de René Cano, luego de Martín y Chaparro. Un fly sacrificio del cubanito. Le cerramos el trabajo al Harry. 7 carreras, 6 limpias. Aguanta pichada. Afuera, base por bolas. ¿Qué es lo que está indicando? Está indicando el tercer strike. Increíble. Esta pelota llegó muy afuera y en el suelo, ¿eh? El umpire marca el strike. Strike se queda. Tenemos un par de outs. Y viene a batear Román Rangel. 7-1, entonces se va convirtiendo poquito a poco en una paliza. Lanzamiento rápido sobre la esquina de afuera. Ya marcaron ya el primer strike. Un ponche, 2 wild pitch, un golpe de pelota. Trabajo completo de Navarro, rola por el shortstop. Tira para la primera y la entrada terminó, pero
El ayuntamiento hace 3 carreras más y en 4 completas la pizarra de Raveso. Ayuntamiento le está ganando al Frisco 7-1. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. En Bursa, Grupo Financiero, cobertura hasta por 2 años, valor factura en vehículos nuevos, 0 deducible en robo, grandes descuentos en ramos empresarial y de casa habitación, seguros de vida, autos, gastos, médicos mayores, Afore y productos bancarios. Inbursa, Grupo Financiero, Avenida Independencia 47, teléfono 627-52-30-359, con su asesor de confianza, el siempre amable Oscar Soto. ¿Usted? Un agua mineral. Agua mineral, perfecto. Disculpe, pero con sabor, ¿sí? Que tenga sabor. Muy bien, ya vuelvo, ¿eh? Disculpe otra vez, solo si le pido que sea un toquecito de sabor, algo suavecito. Perdón, otra vez, que la tosa soy, ¿verdad? Que no tenga azúcar, 0 azúcar. Oye. Ah, disculpe, Mario. Sí se llama Mario, ¿verdad? Así es que lo vi en su gafete. Señor Mario, 100 calorías, ¿sí? Y que sean sabores 100% naturales, ¿sí? ¿Quiere un agua mineral con un ligero toque de sabor? Sin azúcar, sin calorías y con sabores 100% naturales. Ajá. Señorita, esa agua mineral no existe. Ah. Nace Peñafiel Soft, la nueva generación de Peñafiel. Sí existe, Mario. Y seguimos en la pelota caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Aunque usted no lo crea, el ayuntamiento anotó sus 3 carreras sin conectar un solo hit. Pero hubo un error, 2 wild pitch, 2 golpeados, una base por bolas y un fly de sacrificio. Ahí está la explicación. Perdiendo 7-1, viene el Frisco. Está bateando Alexis Prieto, su segundo bate, segunda base. Home run en la primera, ponche en la tercera. De la luz a la sombra para Alexis Prieto. Estamos en la apertura de la quinta entrada. Una línea foul. Batazo fuerte por el lado del jardín derecho. Pidiendo tiempo el pitcher va a escoger pelota. Está estresado de empezar a ganar el juego Jorge Mata. La única carrera que le han hecho hasta ahora fue el home run de Alexis Prieto. El Frisco ha dejado 6 envases. Aquí regresa Alexis ya al cajón de bateo. Apertura de la quinta entrada. Un batazo, va de frente a segunda. Bate quebrado. Auto en primera. No te quedes con el antojo. Tenemos las más deliciosas hamburguesas, boneless, tortas, flautas y muchos antojitos para disfrutar a cualquier hora. Ven a este pueblo mágico y busca el sazón de Parral. Estamos en la calle Flores Magón, a un costado de la plazuela San Nicolás. Allá América, Juanito, a Lolita, a Silvia y a Mari. Ok. Saludos a todos. Batazo. Atacando el jardinero central. La pelota está cayendo de hit. Inatrapable. Ahora Edwin Martínez está bateando de 3-3 en el juego. Fíjese, de los 7 hits que lleva el Frisco, 3 son de Edwin. Y viene a batear Gerardo Martínez.
Gerardo Martínez, bateador designado. Estamos en la parte alta de la quinta entrada. Bateando Martínez, designado. Batazo muy profundo, foul. Es la zona de poder de este muchacho, Gerardo. El jardín izquierdo. Choca pelotas pegadas, los pone lejos. Uno trae 100 bolas. Tenemos un out. Corriendo Edwin Martínez en primera base. Cerrado los infielders del ayuntamiento. Curva pegadita, lanzamiento malo. Jorge Mata está 2 outs de empezar a ganar este juego. Lo está perdiendo el Jerry Guillermo Trujillo. Está levantando los 2 dedos índices el umpire. Una bola, un strike. Un roletazo de botes altos, la tiene el tercera. Ya no hay en segunda, mete el brazo para la primera. 5-3 la vía de la bola ocupada a Edwin Martínez, que llega por segunda vez en el juego a posición anotadora. Y batea César Romero. Chocolate en la primera entrada, rola al shortstop en la tercera. Una vez más, José Luis Varela, saludos a él, a toda la familia en Chihuahua. El envío para home, aguanta strike. Saludos a César Alberto, hermano aquí de Jorge Mendoza. Con mucho gusto, César Alberto, a toda la familia. Adrián, que nos oye en Dubái. Él confunde... El envío machuca la pelota. Las dunas de Samalayuca con Dubái. Ah, no, sí, vi también un documental de Dubái, de los Emiratos Árabes. Que es increíble lo que cuesta una noche. El hotel más caro del mundo. ¿Cuánto, Rama? Pues cerca del millón de pesos. Si le sobra ahí alguno. Pues para ir, ¿no, Juanito? No, con la propina que dejen ahí. Ah, ok. Imagínese. Pichada alta. La bola 2 strikes. No, los jeques árabes son increíbles, las fortunas que tienen. Increíbles. Esos desiertos están llenos de petróleo. Pichada bajita. ¿Por qué cree que hay tanta guerra ahí? Así es. Guerras eternas. Por quedarse con el territorio. Así es. Por ahí andan muy metidos los gringos tratando de traer ese petróleo de allá. Bueno, y de donde pueden. Y lo que pueden. Eso no respetan. Sigue batiendo César Romero. Pide tiempo, se sale del cajón de bateo. Su tercer turno al bate. Hay un hotel que tiene forma de trébol y está en el mar. Con esa estructura increíble. Pichada alta. Tiene la forma de una palmera. Ese hotel. Sigo bateando César Romero. Mañana vamos al oro. Juego está programado a las 12 mediodía. Lanza Jorge. Batazo muy profundo, muy abierto. Pelota abre en territorio de foul. Está el Salón de la Fama. Visítenlo. Está muy bonito. Y lo pintaron. Se ve muy bien. Una pelota gigantesca sobre el techo. El Salón de la Fama. Mucho de la historia de nuestro béisbol. Si usted tiene algo que signifique alguna cosa en el historial de la cuarta zona, dónelo o préstelo al Salón de la Fama del béisbol parralense y su región. Poquito abierto el envío. Pase por bolas. Va corredor para primera, tercer pasaporte.
que regala Jorge Mata, viene a batear Alejandro Loya. Tiene sencillo al center en la segunda entrada. Tiene base por bolas en la cuarta. No hay gente calentando el brazo de parte del ayuntamiento. Aquí viene Loya al bat. Corredores muy rápidos en las bases. Edwin, no lo explico todavía porque el año pasado no lo hablaron con Parral. Edwin corriendo en segunda, César corriendo en primera. Hace prepara el serpentinero. El envío. Strike, se lo marcaron. Hombre en segunda, hombre en primera. Me pone un mensaje Abu Bakir Muhammad. No, pues de Dubái. Otra vez. Abu Bakir Muhammad. If you promise to pay me after winning. Si usted me promete, un pay, un teléfono, un pastel, allá nos vemos. Justamente aquí espero su mensaje. Es puro inglés. Observe usted, mi estimado ingeniero, usted que domina el idioma de Shakespeare, le tira y abanica todo swing. Yo creo que es un árabe el que nos pone este mensaje. Pero aquella a la que no le gusta el inglés se les dificulta mucho. Hombre en segundo, hombre en primera, sigue bateando Alexander Loya del mero Vergel chihuahuense. ¿Ya lo vio? Bueno, si ¿sí le prometemos el pay? Sí, dígale que sí. Bueno, Abu Bakir cuenta con ese batazo, está levantando el primera base. Pisa, terminó la entrada, cuenta con ese pastel de vainilla con capa de coco. Ahí te lo tenemos en el sazón de Parral. Mientras tanto, aquí la pizarra de Raveso. Medio juego. Ayuntamiento ganando al Fresco 7-1. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Total Car Premier en Chihuahua. Todo lo que tu auto necesita, todo lo tenemos a tu alcance. Calle Pino 707, Colonia Granjas, en la capital de Chihuahua. Servicio San Uriel, Niños Héroes y Kilómetro 1.3, frente a Soriana. Y en Quintas, esquina con Boulevard. La mejor calidad, los mejores precios en gasolina. ¿Es tu Peñafiel? Claro. ¡Hey! ¡Es mía! ¿Quieren Peñafiel? ¡Les sirvo! ¡Es mi Peñafiel! Por su origen natural de manantial, Peñafiel es el agua mineral más pedida en nuestro país. En todo México, el agua mineral se pide Peñafiel, naturalmente. Y seguimos en la pelota caliente, con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Sí, señor, estamos de vuelta ya. Compenetremos a la segunda mitad del juego. La parte final de la quinta entrada. El equipo del ayuntamiento le está ganando con un score facilito. 7-1 al Frisco. Hay un nuevo catcher de parte del Frisco. Y viene a batear el carita José Ángel Enríquez. Lanzando Chuy Navarro. Tiene buena velocidad Navarro. Una rola. Levanta bien el tercera.
mete todo el machete para primera, 5-3 todavía. Esta transmisión es una cortesía de Multimaderas Mi Mane. Aquí tenemos las mejores maderas del mundo. Vienen con todo orgullo de nuestra Sierra Madre Occidental. Estamos a la salida de Parral rumbo a Santa Bárbara. Aquí con el gran Poncho, el licenciado Manuel Alfonso Lascano Molina. Saludo a Salicio. Strike el primero. A Machecha. A toda la familia, a todo el personal de Multimaderas Mi Mane. Una pichada abierta. Está bateando Adán González. Parador en corto. Una buena, un strike. De Ana Karina Velázquez, Jesús Valles Alayandía y Tim Tuercas Rivera nos están viendo y oyendo. Luis Arrentería, muchísimas gracias. Estamos en el cierre de la quinta entrada. Bateando a Adán González. Pitcher relevista Jesús Navarro. Viene para home. Roletazo. La tiene el short. Va a tirar por un lado del brazo. Levanta bien el primera. Dele mucho crédito al primera base, Alejandro Loroya. Levantó al bote pronto este tiro en el suelo. Cuarto hombre que retira de manera consecutiva, Jesús Navarro. Saludo para Irad Hinojos. Saludo a Irad Encinas. A su hermanita que recientemente contrajo nupcias. Veíamos con mucha elegancia, con mucha alegría, a través de las redes sociales. Muchísimas felicidades a él, a ella y a su esposo. Una pichada abierta, está bateando Nathan Urquiza. Poncho Obregón, una vez más, gracias Alfonso. Urquiza tiene un sencillo en tres veces. Ha anotado una carrera, abre por cuarta vez el orden al bar del ayuntamiento. Estamos cerrando la quinta entrada, se prepara ya Navarro. Aquí lo tenemos de costado, lanzamiento sobre la cabeza del bateador. Tiene que hacer sentadillas aquí para evitar el contacto de la pelota. Luciendo el número 21 legendario de Roberto Clemente y de Héctor Espino. Fíjese de quién estamos hablando, El Superman de Chihuahua y el Cometa de Carolina, Puerto Rico. Batazo foul. Un fin de año. Estamos transmitiendo el baile en el Casino de Parral. Un 31 de diciembre. Cuando nos llegó la noticia del fallecimiento de Roberto Clemente. Clemente había fleteado un avión con comestibles, con todo lo que pudiera, para llevar por un terremoto que devastó Managua, en Nicaragua. Pues cuando salieron, cuando el avión salió, cuando se despegó, se desplomó al mar y nunca encontraron a los tripulantes, nunca lo encontraron. Hay un libro hermoso de poesías que les recomiendo, se llama La Cruz en el Mar, dedicado al gran Roberto Clemente. Pichado bajita, y fíjense lo que es el béisbol. Clemente había acabado de conectar su hit 3000 en Grandes Ligas, exactamente 3000 hits. Y fue un superestrella extraordinario, Roberto. Entró al Salón de la Fama directo, sin votación. Sí. Pase por bolas. Lo mismo sucedió en el Salón de la Fama aquí en Parral, con el cañonero de Tlahualilo, Jesús Casas. Y viene René Cano, batazo foul. Entonces un servidor era el presidente de la Asociación
de cronistas de Parral, Asociación de Béisbol de Cronistas de Parral, y solicité que Casas entrara sin votación directo e inaugurara el Salón de la Fama. Cañonero extraordinario, pichada bajita. Usted me creerá que una vez que Jesús Casas regresó de un campeonato mundial, aquí botó la pelota sobre la parte alta de aquella barda con el bat quebrado. ¿En serio? En serio. Yo lo iba a mandar a, aunque usted no lo crea, de Ripley. Pues sí, porque el bat roto. Sí, con el bat quebrado y la pelota se fue por encima de la barda esa grande. La clase de poder que tenía el tronquero, el cañonero de Tlahualilo, Jesús Casas Aranda, desde luego en el Salón de la Fama. Pichada bajita. Hay un catcher de parte del Frisco. Salió el jovencito. Tenemos corredor en primera, bateando René Cano. En dos veces al bate oficial le tiene un home run, una base por bolas, una anotada. Está elevando la pelota, foul, swing violento. Y hay historias magníficas que tiene el béisbol y que las tiene uno presentes. Jesús Casas Aranda. Decía el médico Armenta, también que en paz descanse. Mientras yo cuente con el Jackie Octavio Ramírez y con Chuy Casas, no van a ganar. Pichada bajita, abierta. Así que en Camargo le enviamos saludos al Jackie Octavio Ramírez. Acaban de expulsar a alguien, a uno de los coach. Es uno de los coach. Había estado gritándole bastante al umpire en jefe. Y ahora le llena el home de tierra. Se va a tener que venir a las gradas. No sé quién será. Pero imagínense los gritos. Pues sí, una falta de respeto. Un coach delgadito, él, barbado, de lentes, expulsado. Sigue bateando René Cano. Con la pizarra 7-1. Listo Navarro. Pelota para home. Allá un batazo. Va profundo. Jardinero para atrás. Cerca de la barda. Atrapa la pelota y termina la entrada. Se fueron 5 completas. Aquí está la pizarra de Radeso. Ayuntamiento ganándole fácil al Frisco. 7-1. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Cortinas de Acero de Parral. Fabricación, instalación y reparación de cortinas enrollables de acero. Perfil europeo, duela plana o micro perforada. Aquí con el ingeniero Lugo. Somos fabricantes y no revendedores. Avenida Tecnológico 44, letra A. Celular 627-521-1277. Vive el Festival Cultural San José, Carnaval de Carnavales 2024, del jueves 4 de abril al sábado 6 de abril, desfile de candidatas a reinas, comparsas, espectáculos musicales locales, teatro de calle, agrupaciones estelares como Banda Estrellas del Sur, me dijiste que jamás voy a olvidarte, La Sonora Lagunera, La Remarca de Tamaulipas, un mini un aparato que trae cada camioneta. Tito WP. La pipolanda activa ya en Culiacán. Quisieron apresar. Descubre quién es la invitada sorpresa de este Festival Cultural San José 2024. No te lo pierdas. Eventos totalmente gratuitos. Checa la cartelera completa en las páginas de Gobierno de Parral.
Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina, donde le atiende gentilmente el Dr. Rafael Medina y su excelente personal. Implantes dentales, ortodoncia y ortopedia maxilar. Estamos a sus órdenes en la calle Carlos Fuero 24. Sus dientes son para toda la vida. Aquí se los cuidamos. Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina. Y seguimos en La Pelota Caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Muchas gracias, gracias Ricardo Rubio en Chihuahua. Vámonos a la parte alta de la sexta entrada, batear Frisco por conducto de Alan Gardea. Ponche en la segunda, shortstop en la cuarta. Un saludo para el ingeniero Lugo. Sí. Que estuve platicando muy a gusto con él ahí en el Sazón de Parral, deseándole mucho éxito a América, Juanito. Sí, un hombre muy amable, muy afable, muy platicador y sabe de política, Sí. Sí. El ingeniero Lugo, saludos. Buena pichada muy alta, está perdiendo el control. Tres bolas, una strike. La cuenta para Alan Gardea. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba el catcher? Aarón. Aarón López. López. ¿Qué pasó? Un batazo, un bote. La pifia. El tercera base, hay error en la jugada. Error del tercera base. Déjeme anotar a Aarón. Aarón López. Ya entró en el inning anterior en lugar de Brian Méndez, corredor en primera. Gerardo Vizcarra en la primera. ¿A correr? Sí. Bueno, tenemos a Vizcarra. Por Alan Gardea. ¿Cómo? Por Alan Gardea. Está levantando la pelota para atrás el jardinero central. Brinca y atrapa la esférica. Esta pelota lleva contra la barda de Jesús Carrizosa. En lugar de Alan Gardea, tenemos un corredor emergente. Se me fue el nombre. Ahorita se lo investigo. Ahorita investigamos. Bueno, hay dos outs. Viene a batear ahora Aarón López. Aarón López en lugar de Brian Méndez, que se fue muy bien. ¿Quién está en primera? De 2-1. Viene Aarón López. Gerardo Vizcarra en primera. Vizcarra corriendo a la primera base. Lanzamiento bajito. Este era el que estaba de catcher. Vizcarra. No, es Aarón López en lugar de Brian Méndez. Es el hombre que se encuentra en turno en estos momentos. Le tira y abanica un sinker. Segundo sinker que le veo a Jorge Mata. Ahora que están de vacaciones los niños, habrá que venir al pueblo mágico de Parral, Chihuahua, comprobar la amabilidad, el buen trato de sus habitantes. Vengan a nuestros museos, comprueben nuestra gastronomía, vean nuestros paseos públicos, una ciudad muy bella, este pueblo mágico de Parral. Vizcarra corre en primera, pide tiempo el bateador, un hombre de peso corporal fuerte, Aarón López, bateando en lugar de Brian Méndez, lanzamiento en curva, levanta la pelota, está atacando el jardinero derecho rumbo al center field, se quedó con ella, tenemos dos outs. Si alguna carrera sería sucia, porque este debería ser el tercer out. Estando por medio el error del tercera base. Ahora viene Raúl Coronado. Raúl Coronado al bate. Allá va el batazo. La pelota pasa de hit al jardín central. Le dejó un lanzamiento un poquito abierto, perfectamente aprovechado por Rulis Coronado.
Hay dos hombres en camino. Coronado en primera. Vizcarra está en la intermedia. Van a sacar a calentar el brazo a un nuevo serpentinero. El juego está 7-1. Bateando Alexis Prieto. Alexis ya la sacó del parque. Va de 3-1. Ha producido la única carrera que tiene hasta ahora el glorioso Frisco. Un saludo para el Male, Malecón, ahí en el oro, strike el primero. A quien vende refrescos ahí, muy amigo de Sargento, Mauricio Velázquez, me dice que juegan juntos ahí en el oro. Pues le saludamos con mucho afecto. Mañana el Frisco enfrenta a la 11 Santa Bárbara. 12 mediodía. Floretazo duro, foul. Félix abriendo por el lado de la primera base. Será ahora sí una tremenda sorpresa si la 11 no gana el campeonato. Un equipo muy duro. Es casi toda la selección Parral. Máxime con tres pitchers muy buenos. Díaz, Castañeda y Garza, a quienes vimos lanzar contra el Frisco. No les toleraron más que una carrera. Castañeda y Garza tiran muy duro. Díaz tiene más experiencia, tiene más recursos. Fue el ganador. Juego terminó 9-1. Batazo foul. Vienen de Guasave, firmados por los Padres de San Diego, por los Marlines, por los Venados de Mazatlán. Y creo que llegó otro pitcher más. Sí, llegó otro. Creo que al Valle de Allende le llegaron dos pitchers más. Afianzándose en el picheo. Esta pelota pasó muy cerca de la esquina. La cuenta en una bola y dos strike con dos hombres en bases. Está bateando Alexis Prieto. Hombre en segunda, hombre en primera. Se perfila el zurdito Jorge Mata. Un batazo foul. La pelota está en el terreno de foul. Abrió unos centímetros. Batazo profundo por el left field. Así que todo el mundo regresa. Vuelve Vizcarra, vuelve Coronado. Y regresa al bat Alexis Prieto. La cuenta sigue en una bola y dos strikes. Tenemos un par de outs. Un roletazo. Se tira el segunda. Imposible. La pelota va al fondo del parque. Corredor anota uno. Corredor sigue, viene y anota también. Doblete de Alexis Prieto. Ha producido las tres carreras que lleva el Frisco. Estas son sucias. Coronado. Primero Vizcarra de la intermedia. Luego Coronado desde la primera. Y Alexis, con su segundo extra bases del juego, produce un par de carreras. Y el Frisco se acerca, 7-3. Viene a batear Edwin Martínez. Parece que va a haber cambio ya de serpentinero. Aparece Roberto Garibay. Muy serio, como siempre, Roberto. Veamos si hay el cambio o si va a continuar con Jorge Mata, que tiene ya bastantes lanzamientos. Aquí está la charla. Sí, viene un nuevo pitcher. Y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto.
Soy mujer y soy madre y abuela. Soy mujer y soy doctora alergóloga pediatra. Soy mujer y soy parte de la industria maquiladora. Soy mujer y soy investigadora de posgrado. Soy mujer y soy de Juárez, donde las mujeres comunes hacemos lo extraordinario. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Instituto Municipal de las Mujeres. En Refaxim conocemos el día a día de los parralenses. Es por ello que trabajamos todos los días para darles la mejor atención y servicio. A través de todos estos años hemos realizado un esfuerzo para salir adelante ante cualquier adversidad, sin dejar de lado el trato humano y justo. Desde hace 23 años en Refaxim, tu servidor y la familia Calderón Carrillo te atendemos con gusto y la amabilidad de siempre. Tu amigo Chava Calderón. Somos Refaxim, en Boulevard Ortiz Mena número 94 y en sucursal Niños Héroes frente al cuartel militar. Y seguimos en La Pelota Caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. Béisbol. Ha salido del juego ya el zurdo Jorge Mata. El zurdito deja el juego ganado 7 carreras por 3. Lanzó 5 entradas y 2 tercios, 29 hombres, 9 hits, 3 carreras, se va a quedar solamente una limpia, 3 ponches, 3 bases, un wild, un home run y un error. Este error del tercera base abrió la puerta ya para un par de anotaciones en esta entrada y deja además un corredor en segunda base, Alexis Prieto. Viene a relevar Miguel Salas. Este Miguelito está haciendo muy buenos trabajos para el ayuntamiento. Está calentando el brazo el gato Luis Miguel Jiménez. Garibay quiere sacar este triunfo como de lugar. Y hay un zurdo también calentando, por si Salas amerita ayuda. Y viene a batear Edwin Martínez, y Edwin nomás va de 3-3 en el partido. Buena oportunidad del Frisco de acercarse más todavía. Apertura de la sexta, listo Miguel Salas. Viene para home, una pichada bajita hacia la distancia. Este muchacho se ve muy jovencito, este Miguelito Salas. Rápido un corredor en segunda, Alexis Prieto. Aquí hay un batazo, viene atacando el jardinero central, espera y captura para que termine la entrada. Amigos, 5 entradas y media. Aquí está la pizarra de Raveso. El ayuntamiento le sigue ganando al Frisco, pero ahora 7-3. Una pausa y regresamos con más emoción de La Pelota Caliente con Rafael Velázquez Soto. En Bursa, grupo financiero, cobertura hasta por 2 años, valor factura en vehículos nuevos, 0 deducible en robo, grandes descuentos en ramos empresarial y de casa habitación. Seguros de vida, autos, gastos, médicos mayores, Afore y productos bancarios. Inbursa, grupo financiero. Avenida Independencia 47, teléfono 627-52-30-359. Con su asesor de confianza, el siempre amable Oscar Soto. ¿A usted? Un agua mineral. Agua mineral, perfecto. Disculpe, pero con sabor, ¿sí? Que tenga sabor. Muy bien, ya vuelvo, ¿eh? Disculpe otra vez, solo si le pido que sea un toquecito de sabor, algo suavecito. Perdón, otra vez, que la tosa soy, ¿verdad? Que no tenga azúcar, 0 azúcar. Oye. Ah, disculpe, Mario. Sí se llama Mario, ¿verdad? Así es que lo vi en su gafete. Señor Mario, 100 calorías, ¿sí? Y que sean sabores 100% naturales, ¿sí? ¿Quiere un agua mineral con un ligero toque de sabor? Sin azúcar, 100 calorías y con sabores 100% naturales. Ajá. Señorita, esa agua mineral no existe. Ah.
nace Peñafiel Soft, la nueva generación de Peñafiel. Sí existe, Mario. Y seguimos en La Pelota Caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Vámonos al fondo de esta situación. Vamos al fondo del asunto. La parte final de la sexta entrada, bateando el ayuntamiento por conducto de el tercera base Martín Chaparro, de dos nada. Un golpe de pelota, una carrera anotada. Tercer bat. Lanzando Navarro, no ha tolerado hit. Curva demasiado alta. Entró a sacar dos tercios de la cuarta entrada, sacó limpia la quinta. Así que en cinco, dos tercios, un ponche, un golpe, una base. Cero carreras hasta ahora. Bateando el camaroncillo, Martín Chaparro. Lanza Navarro, pichada bajita, base por bolas. No viene muy controlado. De ocho hombres a los que ha enfrentado, a dos les ha dado pasaporte y a otro lo ha golpeado. Viene el cubanito Villanueva. De 1-1, no hace por bola y un fly de sacrificio. Una carrera anotada, una carrera producida. Martín Muñoz, muchísimas gracias. Martín Muñoz, saludo. A mi pariente, el señor Soto de Imbursa. Y a todo su personal, saludos cordiales. Allí en Chihuahua, a Irad Encinas, me puso un mensaje. Muchísimas gracias, Irad. A don Martín, a toda la familia, saludos desde Parral. Sabemos el esfuerzo tan grande que hicieron por el béisbol. Roletazo, no puede con ello el primera base. Corredor, zumba por segunda, se va para la tercera. Aquí hay error en la jugada. Está mirando su guante. A ver qué le dieron, si le dieron error o hit. Ahí pregúntele a Orlando Sánchez. El batazo iba muy duro. Puede considerarse batazo de hit, pero vamos a ver lo que opina el anotador oficial, Martín Muñoz. Esteban Sotelo, saludos Tebano. Un abrazo, Esteban Sotelo. Batazo de hit, muchas gracias. Era sencillo entonces al cubanito, que está bateando de 2-2 en el juego. Aquí está atacando otra vez el ayuntamiento. Una recta a la altura de las rodillas. Se está bateando Kevin Mares. Así que Esteban Sotelo. Tremendo tercera base, Estela. Yo lo recuerdo mucho con el Frisco. Bateando Kevin Mares. Tiene un sencillo en dos con un golpe. Hombre en tercera. Hombre en primera. No hay out. Lanza Navarro. Le tira abanico en la curva. Persiguió la curva. Abanicando la brisa, una tarde agradable aquí en el pueblo mágico de Parral, Chihuahua. Véngase a pasar vacaciones, aquí le esperamos con mucho afecto. Corredor en tercera, corredor en primera. Una virada, quieto en primera. Sí, fue un cañonazo ese que le mandaron a primera base. Le estremeció el guante al zurdito Loya en la inicial. Sigue bateando Kevin. La octava carrera para el ayuntamiento, está en tercera. Se prepara el serpentinero, le tira abanica al tercer strike. Lo engañó con una curva alta, lenta. La vio del tamaño del mundo Kevin. Le dan chocolate. Tenemos muchos antojitos para que venga a cualquier hora. En este pueblo mágico, la mejor comida corrida está en el Sazón de Parral. Deliciosa a cada bocado y a un precio increíble todos los días. Pruebe la comida corrida. Batazo hecha para atrás al jardinero central. Atrapadón, pero viene fácil. Un corredor para home. ¿Cómo fildea?
tremendo, Alexis Prieto. Y atajó un batazo profundo. Se convierte en fly de sacrificio, segunda carrera producida para Jorge Enríquez. 8 carreras por 3. Una carrera limpia para Navarro. Y viene a batear Román Rangel, el primera base. Aquí viene el inicialista en turno. Tenemos hombre en primero, un lanzamiento alto. Cubanito está corriendo en primera. Hemos visto grandes tapadas de Martínez. Vimos una también de René Cano, brincando ya al pie de la barda. Patazo alto, foul. Parral nunca ha tenido un equipo que usted diga malo en el campeonato estatal. Qué mal equipo. No, nunca lo ha tenido, Ha tenido equipos que no han sido muy buenos, pero malo. Nunca ha tenido ningún equipo. La clase de pelota que se juega en la cuarta zona. Pichada. Le marcó el strike, la levantó de bote pronto. El catcher le está diciendo que no, Román Rangel. Se la marcó. Sí, bueno, pues es un ser humano. Todos cometemos errores, pero este fue un horror. Fue el catcher a platicar un poquito con su serpentinero. La bola no se trae. Dice que el mejor cazador se lo va a la liebre. Dice, tú píchale, yo te la resuelvo. Sí, bateando Rangel. El envío le tira. Ya abanica. El tercer strike. Amigos, se fueron ya 6 completas. Aquí en el Chacón Vaca, el histórico. La pizarra de Raveso. El ayuntamiento le está ganando al Frisco. 8-3. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Total Car Premier en Chihuahua. Todo lo que tu auto necesita, todo lo tenemos a tu alcance. Calle Pino 707, Colonia Granjas, en la capital de Chihuahua. Servicio San Uriel, Niños Héroes y Kilómetro 1.3, frente a Soriana. Y en Quintas, esquina con Boulevard. La mejor calidad, los mejores precios en gasolina. ¿Es tu Peñafiel? ¡Claro! ¡Hey! ¡Es mía! ¿Quieren Peñafiel? ¡Les sirvo! ¡Es mi Peñafiel! Por su origen natural de manantial, Peñafiel es el agua mineral más pedida en nuestro país. En todo México, el agua mineral se pide Peñafiel, naturalmente. Y seguimos en la pelota caliente, con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Y amigos aficionados, aquí nos encontramos ya para el último tercio del juego. La fatídica séptima entrada. Viene el Frisco al bate. Cuarto, quinto y sexto de la alineación de Crispín Martínez. El que gane se pondrá con 8 ganados y 4 perdidos. El que pierda se pondrá con 7 ganados y 5 perdidos. Eso es lo que se juega este sábado 23 de marzo aquí en el histórico. Viene al bate Gerardo Martínez. El designado a la base por bolas de 2 nada. Ganando el juego Jorge Mata, perdiendo el Harry. Guillermo Trujillo relevando, Miguel Salas. Todo el mundo abierto, posición normal para un derecho. Una recta alta. Primer lanzamiento malo. El zurdo Humberto Flores. Y el derecho Luis Miguel Jiménez. Toda la carne al asador. Strike se lo marcaron.
Pelota sobre la esquina de afuera. Pateando Martínez, Gerardo. Está listo Miguelito Salas. Hay un batazo en el cuadro. Levanta el cubanito. Segunda, tira para primera. Ya tenemos el out número uno. Esta transmisión es una gentil cortesía de Multimaderas Mi Mane. Aquí tenemos las mejores maderas del mundo. Orgullosamente de la Sierra Madre Occidental. Visítenos a la salida de Parral, rumba Santa, al Oro, a la Sierra. Allá al lado derecho, ahí nos encontramos. Le tira Vanica. Primer strike. Qué buena curva. Aquí está Multimaderas Mi Mane. Saluda a su gerente general. Al gran Poncho, el licenciado Manuel Alfonso Lascano Molina. Y toda su gente. Pateando César Romero. La curva para home, poquito abierta. Sonríe Miguel Salas. Tiene ventaja. 8 carreras por 3. Estamos en la apertura de la séptima entrada. Juego que arrancó a las 3 de la tarde en punto. Esta curva ahora sí muerde la esquina de afuera. Alejado de la raya, tenemos al tercera base. Posición normal para el parador en corto. Muy profundo el segunda base a la mitad de la medialuna. El inicialista. Y los jardineros a la media distancia. Allá en las anchurosas praderas del Chacón Vaca. Una pichada abierta. Nos hace cuernitos el umpire en jefe, Beto Martínez. Nos dice, tengan 2 bolas y 2 strikes. Solamente un out. Gracias, Beto. No hay gente en camino. El envío. No, ya lo golpeó. Esta pelota no curvió como él quería. Le dice al umpire que está bien, César Romero. Parece que le pegó en el hombro o el antebrazo. Hay golpe de pelota. Viene siendo el primer aurífero que recibe pelotazo. Va para la primera base César Romero. Mira tela la zurda. Alex Loya. Alejandro tiene un sencillo en 2 con una base por bolas. Mario Gutiérrez, gracias por estarnos viendo. Tuvimos el gusto de saludarlo en Talamantes a Mario. Así es. Delgadito, pero ya recuperándose. Ahí la lleva. Dice que estuvo bastante delicado, ¿eh? Sí, duró algún tiempo hospitalizado Mario. Pero siempre con ese espíritu, con ese buen humor que lo caracteriza. Le mando un abrazo a él, a toda la familia. Detiene el juego Roberto Garibay. Vamos a ver si ya va por Miguel Salas. Estamos en la séptima entrada. Hay cambio de pitcher. Pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Cortinas de acero de Parral. Fabricación, instalación y reparación de cortinas enrollables de acero. Perfil europeo. Duela plana o micro perforada. Aquí con el ingeniero Lugo. Somos fabricantes y no revendedores. Avenida Tecnológico 44, letra A. Celular 627-521-1277. Vive el Festival Cultural San José, Carnaval de Carnavales 2024, del jueves 4 de abril al sábado 6 de abril, desfile de candidatas a reinas, comparsas, espectáculo musical en locales, teatro de calle, agrupaciones estelares como Banda Estrellas del Sur. ¡Mellizos!
prometerte que jamás voy a olvidarte. La Sonora Lagunera. La remarca de Tamaulipas. Un mini mi, un aparato que trae cada camioneta. Tito WP. La people anda activa ya en Culiacán. Quisieron apresar. Descubre quién es la invitada sorpresa de este Festival Cultural San José 2024. No te lo pierdas. Eventos totalmente gratuitos. Checa la cartelera completa en las páginas de Gobierno de Parral. Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina, donde le atiende gentilmente el Dr. Rafael Medina y su excelente personal. Implantes dentales, ortodoncia y ortopedia maxilar. Estamos a sus órdenes en la calle Carlos Fuero 24. Sus dientes son para toda la vida. Aquí se los cuidamos. Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina. Y seguimos en La Pelota Caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! El zurdo Humberto Flores viene para home, batazo cortito. La pelota pica de hit al jardín izquierdo. Al primer lanzamiento, Alex Loya conecta sencillo al jardín izquierdo. Así reciben el picheo del zurdo Humberto Flores. Se fue Miguelito Salas. Ahora estuvo poco en el montículo, solo dos tercios de entrada, tres hombres. Cero hit, deja una carrera de herencia y un golpeado. Viene a batear Vizcarra, el jardinero izquierdo. Trae a correr en lugar de Langardea, curva rápida. Pelota pegada. Otra oportunidad del Frisco de reducir la desventaja. Corriendo en segunda Romero, comiendo primera Loya, batea Vizcarra. Lanza Humberto Flores en curva, le tira Vanica. Lanzamiento alto. Engañado completamente con este envío el bateador Vizcarra. Anotó carrera en la sexta entrada. Al entrar a correr de emergente. El lanzamiento del zurdo. Pelota ligeramente adentro. Dos bolas, un strike. Cuenta para Vizcarra. Dos corredores en camino. El que está en segunda le corresponde todavía a Miguel Salas. Lanza Humberto Flores. Le levanta la pelota, foul. Hombre de espejuelos, Humberto. Ha perdido peso, muy bien. Sigue bateando Vizcarra. El juego está 8-3, ganando el equipo de casa. Bate el Frisco, empezamos a las 12, mediodía. Desde el sábado 23 de marzo. No, empezamos a las 3. Empezamos a las 15 horas, 3 de la tarde. 15 horas. Un elevado. Viene el tercera, viene el catcher. El tercera se quedó con ella. Fly foul a tercera. 15 horas, 3 de la tarde. Viene a batear Carrizosa. Shui tiene un sencillo en tres veces. Chanito Sáenz, un saludo muy cordial. Chanito Sáenz, muñecas de acero. Jonronero, guerrillero. Chanito, qué gusto de saludarlo. Bateando a la zurda Carrizosa. Mira para home, al centro del plato, le marcó el primero. Estamos viviendo la apertura de la séptima entrada. 5 días más. Play ball en Grandes Ligas. Después de una larga pretemporada. Liga del Cactus. Liga de la Toronja. Un elevado. Le parte el tercera. Allá va Martín. Allá va el camaroncillo. Le mete el guante y atrapa la pelota. Excelente atrapada de Martín Chaparro, de las mejores del juego.
Y con esto, amigos, la entrada ha terminado. Son 6:30. Aquí está la pizarra de Raveso. Ayuntamiento ganando en el Frisco. 8-3. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Cortinas de Acero de Parral. Fabricación, instalación y reparación de cortinas enrollables de acero. Perfil europeo, duela plana o micro perforada. Aquí con el ingeniero Lugo. Somos fabricantes y no revendedores. Avenida Tecnológico 44, letra A. Celular 627-521-1277. Vive el Festival Cultural San José, Carnaval de Carnavales 2024, del jueves 4 de abril al sábado 6 de abril. Desfile de candidatas a reinas, comparsas, espectáculo musical en locales, teatro de calle, agrupaciones estelares como Banda Estrellas del Sur. Me dijiste que jamás voy a olvidarte. La Sonora Lagunera. La Remarca de Tamaulipas. Un mini mi. Un aparato que trae cada camioneta. Tito Doble P. La pipolanda activa ya en Culiacán. Quisieron apresar. Descubre quién es la invitada sorpresa de este Festival Cultural San José 2024. No te lo pierdas. Eventos totalmente gratuitos. Checa la cartelera completa en las páginas de Gobierno de Parral. Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina, donde le atiende gentilmente el Dr. Rafael Medina y su excelente personal. Implantes dentales, ortodoncia y ortopedia maxilar. Estamos a sus órdenes en la calle Carlos Fuero 24. Sus dientes son para toda la vida. Aquí se los cuidamos. Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina. Y seguimos en la pelota caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. La séptima entrada no le trajo carreras al Frisco. Vamos a ver cómo le va ahora a los ediles parralenses. Está bateando el Calita José Ángel Enríquez. Sencillo ponche y rola en el cuadro de 3-1. Haciendo buen trabajo de relevo Chuy Navarro desde la cuarta entrada. Una recta alta. Un joven alto, fuerte. Jesús Navarro. No sé de dónde será, pero sí tiene la bola. Bateando el Calita. Cierre de la séptima. Suelta Navarro. Batazo foul. Tirándolo poquito tarde. A una curva bajita. Estamos, amigos, con el juego avanzado ya. Último tercio. Buena ventaja para el ayuntamiento. Rally de 4 en la primera. 3 en la cuarta. 1 en la sexta. 8-3. Fracasando el Harry. Batazo foul. Persiguió la curva. Apenas alcanzó a pellizcar el envío. Ahí está Roberto Garibay dándole ánimo a su bateador. No hay gente en camino, no tenemos auto todavía. Pichada abierta. Aguantando el bat. Aquí tenemos el conteo. Parece 3-2. 3-2-0 para José Ángel Enríquez. Adentro el envío. Era 2-2 entonces. No, ya es base por bola. No, no se había dado cuenta el Calita. No está en el juego. No está en el juego. Base por bola. Hay transferencia. Se aguantó un rato ahí hasta que el empate le dijo, anda, vete para la primera, tienes base por bolas. Ah, muchas gracias. Ah, se Carita. Y viene a batear Adán González. Le tira foul tip strike el primero.
Lanzamiento alto. Elevó al jardín derecho. Luego él hizo un atrapadón. El jardinero central en la tercera. Con hombre en camino. Y luego rodó al cuadro. Va de tres nada. El último en el orden. Aguanta. Strike. Se lo marcaron. Pelota al centro. Este Chuy Navarro ha ponchado a tres. A tres ediles. Se lo vuelve si dos strike. Cuenta para Dan González. Abre corredor en primera. No hay out. Batazo. Se tira el primera base. Imposible, gallo. La pelota pasa al jardín derecho. Tiro hasta la tercera. Se tiró de cabeza Loya. No pudo tocar la pelota. Pasó de hit. Al right field. Esto viene siendo apenas el segundo hit que le conectan a Navarro. Pero no hay out y tenemos dos corredores en bases. Producciones Raveso. Denos un like, haga sonar la campanita. Estamos en YouTube, estamos también en Facebook. Una curva para home, strike el primero. Vienen los primeros en el orden al bate. Aquí está Nathan Urquiza, jardinero derecho. Tiene un sencillo en tres. Una base por bolas, una carrera anotada. Abren dos corredores en camino. Pichada bajita. Ahora está brillando el sol intensamente. No lo habíamos visto así en todo el día. El astro rey. Corredor en segunda, corredor en primera. Batazo foul. El dios Ra para los egipcios. La máxima deidad. El sol, los cometas, las estrellas, la luna. Igual para los mayas. Sí. Muchos dioses. Sigo bateando. Urquiza, Buda, Mahoma, su profeta. Batazo foul. Buda. Tengo un libro donde se menciona mucho a tantos dioses que hay a lo largo y ancho de esta tierra. Por ejemplo, el dios Tlaloc era el dios de la lluvia de los aztecas. Huitzilopochtli, lo máximo. Pirata abierta. Renegando al umpire. Como el que dijo al estarle quemando los pies los españoles. ¿Y tú crees que yo estoy en un lecho de rosas? Cuauhtémoc o Moctezuma. Hombre en segundo, hombre en primera. Va a tener que traerse un diccionario. Hay un batazo. Viene atacando el jardinero central. Lo que cubre Edwin Martínez. Atrapando a la esférica. Y se quejó el amigo que estaba ahí con él. También le estaban quemando los pies. Usted le dice: oye, esta cosa está tremenda. Así, ¿tú crees que estoy en un lecho de rosas? Y viene René Cano. Home run en tres veces. Dos carreras anotadas, una producida. Peligro al bat. Y luego el camaroncillo. Hombre en segunda, hombre en primera, lanzamiento. Strike, se lo cantaron. Pelota sobre la esquina de afuera. Vi cuando Giancarlo Stanton conectó tres jonrones en un juego de pretemporada. Produjo ocho carreras. Abierto el envío. Bastante más delgado Stanton. Se metió, sí, se metió todo el tiempo al ejercicio, al gimnasio. Y nunca en su vida había conectado tres jonrones en un solo juego. Unas 26 veces, dos jonrones.
pero es la primera vez que lo hace. Batazo muy fuerte, la pelota va de hit al jardín central. Ataca el jardinero, mete el machete y lo tocaron a la pasada. Out and home. A la pasada la tocaron el machete de Edwin. Del 8-2. De sencillo al center. A René Cano. No corre muy duro el Calita. No le dieron oportunidad de barrerse. Unos 2 metros antes de llegar a home lo tocaron. Ahora se viene Martín Chaparro, tercer hit contra Navarro. Viene Martín Chaparro al bat, no tiene hit en 2 veces, ha anotado 2. Golpe y base. La pichada en la esquina interna. Le marcaron el primer strike. El béisbol tiene muchos momentos muy emocionantes. Un triple play con la casa llena, imagínense. Alguien que conecta el ciclo, sencillo, doble, triple y home run. Alguien que lance un juego perfecto, un juego sin hit ni carrera. Y muchas veces los out and home son muy emocionantes. Sobre todo cuando el corredor llega barrido. Aquí no hubo ni qué discutir. No le dieron chance de barrerse. Bateando el camaroncillo. Saca el pie de la placa Shui Navarro. Se aleja también del cajón de bateo Martín Chaparro buscando su primer hit del juego. Muy buen tiro. Poquito jalado rumbo a la tercera. Pero muy cerca del home. Ahí lo agarraron. Abierto el envío. 8-3 se mantiene la pizarra. Estamos cerrando la séptima. 2 bolas, 1 strike. La cuenta para Martín Chaparro. Saludos, su señor padre. El camaronzote, tremendo pelotero. Un batazo, la pelota está pasando de hit al jardín derecho. Pifia ligeramente, apresura el paso. Tira sobre tercera. Quieto en home. Bueno, y Cano siguió viaje para la tercera. Anotó Adán González. Desde la segunda. Cano siguió viaje a tercera de sencillo. Remolcador. Al camaroncito, esto se pone 9-3. Está pidiendo tiempo Cristín Martínez. Va trotando rumbo a la loma. No sé si tendrá listo ya otro serpentinero. Subiendo a la lomita Cristín, 9-3. Está perdiendo. Estaba haciendo muy buen trabajo de relevo Shui Navarro. Pero aquí en esta entrada ha tolerado 3 hits, ha dado una base por bolas. Rulo Coronado, José Galindo Huerta, Tim Tuercas Rivera. Gracias por estar aquí con nosotros. Audio e imagen de Producciones Raveso. Mañana llegamos temprano al Parque Abraham Pérez de San Francisco del Oro. Para traerles el juego entre el Frisco y la sección 11. Tiene el Frisco 2 obstáculos fuertes. Hoy con el ayuntamiento y mañana con la 11. Y viene a batear el cubanito Villanueva. Terminó la charla de Crispín Martínez. Pelota en la esquinita de afuera. Le marcaron ya el primer strike. Pobre trae 100 bolas. Tenemos un par de outs. Pelota adentro. Mueve el pie derecho para evitar el contacto de la esférica. Cubanito va perfecto. Tiene 2 hits en 2 veces. Un fly sacrificio. Una base por bolas. Una carrera anotada y una carrera producida. Hombres en las esquinas. El envío demasiado alto. Aguantando el bat
Villanueva. Dos bolas, un strike. Tercera corriendo René Cano. En primera está Martín Chaparro. Un elevado. Para atrás al segunda base. Oh, peligroso. Le mete el guante y atrapadón del segunda base. Atrapa la pelota dándole la espalda al home. Y le quita otra carrera al ayuntamiento. Se fueron 7. Aquí está la pizarra de Raveso. Ayuntamiento le gana al Fresco 9-3. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Soy mujer y soy madre y abuela. Soy mujer y soy doctora alergóloga pediatra. Soy mujer y soy parte de la industria maquiladora. Soy mujer y soy investigadora de posgrado. Soy mujer y soy de Juárez, donde las mujeres comunes hacemos lo extraordinario. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Instituto Municipal de las Mujeres. En Refaxim conocemos el día a día de los parralenses. Es por ello que trabajamos todos los días para darles la mejor atención y servicio. A través de todos estos años hemos realizado un esfuerzo para salir adelante ante cualquier adversidad, sin dejar de lado el trato humano y justo. Desde hace 23 años en Refaxim, tu servidor y la familia Calderón Carrillo te atendemos con gusto y la amabilidad de siempre. Tu amigo Chava Calderón. Somos Refaxim, en Boulevard Ortiz Mena número 94 y en sucursal Niños Héroes frente al cuartel militar. Y seguimos en la pelota caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Estamos de regreso. Aquí tengo un mensaje interesante de José Rodríguez Lucero. Dice: buenas tardes. Dice, ¿por qué Crispín no trae a Denis si Villegas anunció su regreso a Cuauhtémoc? ¿Cuál Villegas, Daniel Navarrete, claro, Navarrete, claro. Estamos viéndolo y oyéndolo claramente. Marco Antonio Rodarte Ramírez, muchísimas gracias. Entonces el presidente está jugando en la región de Cuauhtémoc. El lanzamiento del zurdo, pichada abierta. Hemos llegado a la recta final del juego. Estamos en la apertura de la octava entrada. Bateando Aarón López, el catcher. Abanicando una curva, a curva pegada. Vino a batear en el lugar de Brian Méndez, que se fue de 2-1. Ya se prepara el serpentinero. Abierta la recta. No se mete con buena velocidad. De parte del zurdo, Humberto Flores, un buen serpentinero. Le han dado la misión de que lleve el triunfo al equipo local. Pero lleva un batazo bien colocado. La pelota pica de hit. Qué buen corte de Naitan Urquiza en el jardín derecho. Dio el brinco, cortó la pelota antes de que se estrellara contra la barda. Era sencillo al jardín derecho a Aarón López. Segundo hit que tolera el zurdo Humberto Flores. Vamos a ver si Luis Miguel Jiménez sigue calentando el vaso. Se le va a acercar el Carlos Enríquez. Va a observar, hay corredor en primera. Lanza el zurdo, una curva bajita. La primera pinchada mala. Una bola sin strike, el cuadro busca su primer doble play del juego. Algo cerrados, el shortstop, el segunda base. Está elevando la pelota, foul. Está bateando Rulis Coronado. Raulito tiene un sencillo en 4 veces, una carrera anotada. Aquí lo tenemos regresando ya al cajón de bateo. Le urge al Frisco un rally de carreras. Está perdiendo por 9-3.
hombre en la inicial. Un batazo por el jardín derecho, ataca el jardinero, tiene la pelota. Tenemos ya el primer out. Jardinero derecho, Nathan Urquiza. Buen jardinero. Físico muy parecido al de René Cano, no es que René es más alto o más delgado. Pero sí se parecen bastante. Y viene a batear Alexis Prieto. Bueno, Alexis tiene jonrón y tiene doble y lleva 3 carreras producidas. Todas las carreras que ha anotado el Frisco han salido de este bat. Strike el primero. Un jonrón en la primera entrada y un doblete en la sexta. Le repito, empujando 3 carreras. Hombre en la inicial. Se prepara el zurdo. Batazo alto. Largo. Jardinero derecho. Pegado a la barda. Se quedó con ella. Buenos jardineros. Ahí estaba René también ya. No dejó que la pelota chocara contra la barda. Atrapa a Nathan Urquiza. Y hay 2 outs. Otra vez Nathan. Viene a batear Edwin Martínez. Viene otro pitcher. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Total Car Premier en Chihuahua. Todo lo que tu auto necesita, todo lo tenemos a tu alcance. Calle Pino 707, Colonia Granjas, en la capital de Chihuahua. Servicios San Uriel, Niños Héroes y Kilómetro 1.3, frente a Soriana. Y en Quintas, esquina con Boulevard. La mejor calidad, los mejores precios en gasolina. ¿Es tu Peñafiel? ¡Claro! ¡Hey! ¡Es mía! ¿Quieren Peñafiel? ¡Les sirvo! ¡Es mi Peñafiel! Por su origen natural de manantial, Peñafiel es el agua mineral más pedida en nuestro país. En todo México, el agua mineral se pide Peñafiel, naturalmente. Y seguimos en la pelota caliente, con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Aquí está el trabajo del zurdo Humberto Flores. Lanza durante una entrada de un tercio. 7 hombres salvados, 2 hits, 0 carreras. Deja muro de herencia. 0 en todos los demás departamentos. No va a ganar ni va a perder, sino todo lo contrario, dijo el gran político chihuahuense. Va a venir a lanzar el gato Luis Miguel Jiménez. Corriendo en primera está Aarón López. Aquí Roberto Garibay le está pidiendo 5 outs, o más bien 4 outs a Luis Miguel Jiménez. Va a enfrentar a Edwin Martínez. Edwin de 4-3. No ha anotado, no ha producido. Preparándose Jiménez en la lomita. Checa su corredor de la primera. Viene para home, strike el primero. Curva lenta sobre la esquina de afuera. Al bateador Edwin Martínez. Hay hombre en la inicial. Strike el segundo ahora con recta. Le cambió la velocidad completamente. Primero una curva, luego una recta y lo tiene atrapado. Se lo bola así 2 strike. Camaroncito juega cerca de la tercera. Pelota abierta. Lanzamiento de desperdicio.
tratando de que Edwin abanique el tercer strike. Ha habido muy pocos ponches en esta entrada, en este juego. Solamente 3 ponches para el Frisco. El envío, batazo al jardín central. Jardinero, la pelota picó adelante del joven, la perdió de vista. Sí, la perdió. Perdió de vista el esférico, el jardinero central, de sencillo al center. Es el cuarto hit para Edwin Martínez, un batazo rarísimo entre sol y sombra. La pelota casi cayó a los pies del jardinero y viene a batear Gerardo Martínez, el designado. Lanzamiento pegado. Hay 2 corredores en camino. Una bola sin strike. Tenemos un par de out. Se prepara Jiménez. Aquí viene strike. Se lo cantaron. Una curva. No olvides venir por nuestro rico pan de dulce y nuestro delicioso café con leche por la tarde. Aquí con tus amigos, cae perfecto en el sazón de Parral. Un batazo, viene atacando el segunda base, levanta la pelota, tira y saca en primera. El ayuntamiento se ha colocado a 3 outs de la victoria. Han terminado 7:30. Aquí está la pizarra de Raveso. Ayuntamiento ganándole al Frisco 9-3. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Cortinas de Acero de Parral. Fabricación, instalación y reparación de cortinas enrollables de acero. Perfil europeo, duela plana o micro perforada. Aquí con el ingeniero Lugo. Somos fabricantes y no revendedores. Avenida Tecnológico 44, letra A. Celular 627-521-1277. Vive el Festival Cultural San José, Carnaval de Carnavales 2024, del jueves 4 de abril al sábado 6 de abril, desfile de candidatas a reinas, comparsas, espectáculos musicales locales, teatro de calle, agrupaciones estelares como Banda Estrellas del Sur, me dijiste que jamás voy a olvidarte, La Sonora Lagunera, La Remarca de Tamaulipas, un mini mi, un aparato que trae cada camioneta. Tito Doble P. La pipolanda activa ya en Culiacán. Quisieron apresar. Descubre quién es la invitada sorpresa de este Festival Cultural San José 2024. No te lo pierdas. Eventos totalmente gratuitos. Checa la cartelera completa en las páginas de Gobierno de Parral. Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina, donde le atiende gentilmente el Dr. Rafael Medina y su excelente personal. Implantes dentales, ortodoncia y ortopedia maxilar. Estamos a sus órdenes en la calle Carlos Fuero 24. Sus dientes son para toda la vida. Aquí se los cuidamos. Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina. Y seguimos en la pelota caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. Béisbol. Aquí estamos para la parte baja de la octava entrada. Está bateando Kevin Mares. Tiene un hit en 3 veces. Es el novato jardinero izquierdo. Sigue lanzando Chuy Navarro. Pelota abierta. Buen trabajo de Navarro. 2 carreritas. Está bateando Kevin Mares en la parte final de la octava entrada. Curva abierta. Empieza a ponerse gris la tarde. Se sigue yendo temprano el Astro Rey. Raveso, suena la campanita, denos un like. Batazo de foul. Pelota viene contra la malla. Mañana estaremos en San Pancho del Oro,
beisbolero, viendo a la Once Santa enfrentando al Frisco este sábado. Que hay un batazo, la pelota pasa de hit al jardín central. Ahora Kevin está bateando de 4-2, engrosando su porcentaje. Cuarto hit. Este sábado 23 de marzo. Vamos a ver, sábado 23 de marzo. El Valle está en Santa. Y Reales está contra la Prepa. Para mañana, el Frisco recibe a Santa, el Valle a la Prepa y Pacheco al Ayuntamiento. Está bateando Jorge Enríquez. Chavajita. 13 hits para el equipo del Ayuntamiento, pero 14 con este que acaban de conectarle a Navarro. Batazo alto, foul. Y son un total de 5 hits. 14 inatrapables para el equipo de casa. Una buena campaña para los ediles parralenses. Abriendo corredor en primera. Demasiado abierto el envío. Ya con muy poca velocidad este lanzamiento. Sigue bateando Enrique. Se espera turno Román Rangel. Primera base. Parece que va a venir una emergente. Parece el oso Alonso Gómez. Le tira y abanica. Persiguió una curva. Curva lenta, abanicó el tercero. Cuarto ponche para Navarro. Viene a tener ahora en lugar de Román Rangel, Alonso Gómez. El oso Alonso Gómez. El oso Alonso Gómez. Bueno, está el oso Alonso, batazo de foul. Algo nos indica mi reportero en tierra. Alonso Gómez está bateando de emergente. Tenemos hombre en primera, ¿qué pacho? Ahora sí la tenemos mal y de malas, que una bola le rompió el parabrisas. ¿A quién? A su carro. ¿En serio? Que una bola rompió el parabrisas de mi carro. Hace poco que lo chocaron. Uy, no. Mal y de malas. Bateando Alonso Gómez. Lanzamiento abierto. Es la tercera vez que me pasa. Una vez fue Jiménez. Otra vez fue por acá en una estación, Adela, creo. Y ahora este. Muy mala noticia. Le tira y abanica a la recta. Chocolate, no sabía. Pues estaba risa y risa. Yo pensé que de qué se trataba. Así. Y viene José Ángel Enríquez. Tenemos hombre en primera. José Ángel Enríquez, un ponche en tres veces, una base por bolas. El lanzamiento de Navarro, pelota sobre la esquina de afuera. Abriendo corredor en primera base, está echando raíces ahí Kevin Mares. Estamos cerrando la octava entrada. Pelota en la esquina interna. Lanzando puros strike ahora Navarro.
aquí en el cierre de la octava. Cero bolas y dos strikes. Tenemos un par de outs. La rola brinca, la tiene el short, le pasa al segunda y ahí terminó la entrada. Amigos, a la vuelta, este juego puede terminar de acuerdo con la pizarra de Raveso. El ayuntamiento está 3 outs de la victoria, ganando en el Frisco 9-2. Una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Soy mujer y soy madre y abuela. Soy mujer y soy doctora alergóloga pediatra. Soy mujer y soy parte de la industria maquiladora. Soy mujer y soy investigadora de posgrado. Soy mujer y soy de Juárez, donde las mujeres comunes hacemos lo extraordinario. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Instituto Municipal de las Mujeres. En Refaxim conocemos el día a día de los parralenses. Es por ello que trabajamos todos los días para darles la mejor atención y servicio. A través de todos estos años hemos realizado un esfuerzo para salir adelante ante cualquier adversidad, sin dejar de lado el trato humano y justo. Desde hace 23 años en Refaxim, tu servidor y la familia Calderón Carrillo te atendemos con gusto y la amabilidad de siempre. Tu amigo Chava Calderón. Somos Refaxim en Boulevard Ortiz Mena número 94 y en sucursal Niños Héroes frente al cuartel militar. Y seguimos en la pelota caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. ¡Béisbol! Aquí estamos, amigos. Estamos de regreso al Chacón Vaca. Último llamado para el Frisco. En un juego de 9 entradas. No tiene oportunidad de salvamento, pero sí de preservar la victoria. El gato Luis Miguel Jiménez. Quiere batear César Romero, el jardinero derecho. César Romero tiene de dos nada, no hace por bolas, un golpe. Aquí está entrando ya al cajón de bateo. Sobre la lomita, Luis Miguel Jiménez va a tratar de sacar estos últimos 3 outs y darle su octava victoria al equipo del ayuntamiento. Tomando señales ya de lo alto de la lomita. Aquí viene el trabajo para home, abanicando la velocidad. El primer strike. Un strike sin bolas. No tenemos out todavía. Apertura del noveno capítulo. Tercera base, alejado de la raya. Un roletazo muy duro. La bola va de hit al jardín central. Primero golpeó la loma y luego siguió viaje de hit al center. Así que de 3 hombres que ha enfrentado, 2 le han conectado de hit. A Luis Miguel Jiménez viene a batear ahora Alejandro Loya. Estamos en la apertura de la novena entrada. Romero corre en primera base. Se prepara el serpentinero. Batazo foul sobre el lanzamiento bajito. ¿Cuál vidrio le quebraron el trasero? Dijo que el parabrisas. Pues el de adelante. El de adelante. Bateando Alejandro Loya. Estamos en la parte alta de la novena entrada. Le tira a Benica. Ya traen el 300. Ya lo traen. Ya. Ahora por aquello del martes también lo chocaron. Sigue bateando Alejandro Loya. Apertura de la novena entrada. Parece que hay golpe de pelota.
Está protestando mucho el catcher, pidiendo la opinión del umpire. Dice que le metió el hombro para que lo golpearan deliberadamente. Ahí está la discusión. Están pidiendo la opinión de Fernando Olivas. Allá muy cerca de la intermedia pide tiempo Roberto Garibay. Pues por lo pronto ya hay dos hombres en bases. Sin out. En la parte alta del noveno capítulo. Daniel Flores al bat. ¿Cómo se llama? Daniel Flores. Bueno, hay un cambio. En lugar de Alan Gardea, viene a batear Daniel Flores. Se va a reanudar el partido. Que dice un hoyote, nos dice. Ya van cuatro personas que vienen a decirme. Sí, van cuatro personas que vienen a informarnos que le quebraron el vidrio parabrisas a mi automóvil. Ahorita voy. Pelota abierta. Bateando el emergente Daniel Flores. Hombre en segunda, hombre en primera. Le tira abanico, una curva, foul tip. Una buena, buena strike. No hay out todavía, dos corredores en bases. Hay un corredor emergente a la primera. En lugar de Alejandro Loya. Un corredor emergente. Se va Loya. Con dos hits en tres veces. Preparándose Luis Miguel Jiménez. Le tira abanica a la recta a la altura del cuello. 12 trae sin bolas, no hay out todavía. Abriendo el noveno capítulo. Hombre en segunda, hombre en primera, bateando Daniel Flores. Swing, le tira y abanica, el tercer strike. A punta de velocidad. A dos out de que el juego termine, viene Chuy Carrizosa. Carrizosa al bate, tiene un sencillo en cuatro. Hizo un atrapadón en el tercera base. En la séptima entrada. Los en camino. Eleva la pelota. Viene de lo profundo el jardinero central. La pelota está picando de hit. Un ataque del frisco de última hora. Está la casa llena con solamente un out. Tercer hit que le conecta a Luis Miguel Jiménez. No, pues no trae nada este año este hombre. No, viene muy flojo. Viene muy flojo. Viene flojo. Él tira mucho más duro. Sí, tiene mucho más pelota. Sí, tiene slider, tiene curva, tiene varios lanzamientos, pero no. Hasta lo que va del año. No ha respondido. Su anterior salida, una entrada, dos tercios y cinco carreras limpias. Y viene a batear Aarón López. Cuadro abierto. Batazo foul, golpea al bateador. Una trae sin bolas. Tenemos solamente un out. ¿Cómo? No hay nadie en el calentadero. No, se va a morir en la raya con Luis Miguel Jiménez. Pichada abierta, no hay nadie en el calentadero. Confianza de Roberto Garibay.
en los lanzamientos de Luis Miguel Jiménez. El rancho está en llamas para el Frisco. Se prepara el serpentinero, aquí viene, batazo difícil, busca el segunda, levanta, tira primera, corredor para home. 4-3, la vía de la carrera remolcada a López. Carrera producida, Alex Loya a tercera, Carrizosa va a segunda. A un out de que el juego termine, el partido se pone 9-4. No está todavía ni en el círculo de espera la carrera del empate. Cuando batea Raúl Coronado. Un roletazo, esta pelota se va a ir de hit al jardín central. Corredor para home, detienen a otro en tercera. Metiéndose poquito a poco en la pelea, el Frisco. Estas dos carreras son en contra de Luis Miguel Jiménez. Sencillo de Coronado al jardín derecho, carrera remolcada 9-5. Alexis Pieto, segunda base. 9-5. Ahora sí está en el círculo, espera la potencial carrera del empate y se viene Alexis Prieto, que ya la botó del Chacón Vaca. El envío, una curva bajita, una bola sin strike. Se anima el público de San Francisco del Oro. Corredor en tercera, corredor en primera, la curva, le marcaron el primer strike. Bravo, un strike con dos outs. Alexis Prieto tiene doble y jonrón en 5 y lleva 3 carreras remolcadas. Así que peligro al bat. Lanzamiento para home, demasiado alto. Dos bolas, un strike. El conteo para Alexis Prieto. Estamos en la apertura de la novena entrada. Lanzamiento, foul, se lleva de corbata al coach de la primera. Un cañonazo por ese rumbo. Ahora están a un strike de ganar el juego. Pero también el Frisco está a un hit de ponerse en la pelea, porque está esperando Edwin Martínez, que lleva 4 hits. Está en preparación el pitcher. Aquí viene para home y adentro la pichada. Sonríe incrédulo en la lomita Jiménez. 3 bolas y 2 strikes. Cuenta para Alexis. Un batazo de hit. La pelota va al fondo del parque. Recupera el jardinero izquierdo. Anota 1. Doblete el batazo. No se vaya. Otra carrera. 6-9. Anotando Carrizosa. Va hasta tercera Coronado. Tiene doblete Alexis Prieto. Alexis lleva 4 carreras remolcadas. 6-9. Y viene en turno el empate. Se trata de Edwin Martínez. Ahorita la abuela. Roberto Garibay. Tomando una plática con el umpire, el jefe. Apenas sale a calentar el brazo un nuevo serpentinero. Y es que a Luis Miguel Jiménez le ha ido muy mal. En esta entrada le han conectado 4 hits. Ha regalado una base por bolas. Le han hecho 3 carreras.
más 3 que tenía el Frisco, son 6. 6-9, viene en turno la potencial del empate y es Edwin Martínez. Martínez tiene 4 hits en 5 oportunidades al bat. Se deshace la plática. Va a confiar una vez más en Luis Miguel Jiménez, Roberto Garibay. Calentando el brazo, un derecho. Se le está cayendo el cielo encima aquí a Jiménez. Edwin Martínez buscando su quinto hit del juego. Lanzamiento para home, roletazo. La tiene el short, tira, abierto. La pelota está a la deriva. Corredor viene y anota. Tiro abierto. Hombre para home. Hombre a la tercera. Tenemos infield hit. Carrera remolcada. Y tenemos un error en tiro del tercera base. Son 5 hits, 5 carreras en esta entrada. 8-9. 7, ¿no? O 7, déjeme ver. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7. Pues yo tengo 8, no, 7. 7. Corredor en tercera, Alexis Prieto. En segunda, Edwin Martínez. Pero está tiro de hit la carrera del empate cuando batea Gerardo Martínez. 9-8 el juego. Increíble lanzamiento. Batazo alto, sale durísimo el primera base. Casi se estrella contra el backstop el primera base, que es el oso Alonso Gómez. No le pudo llegar a la pelota. 9 carreras por 8, llegaron ganando 9-3. Pero aquí ha habido hits de César Romero, de Carrizosa, de Coronado, Prieto y Martínez. Y bateando Gerardo Martínez. Será complicado tremendamente el juego al equipo del ayuntamiento. Llegó a tener ventaja de 7-1. Y luego de 8-3. Y luego de 9-3. Pero ahora están ganando nada más 9-6. Bateando Gerardo Martínez, el lanzamiento. Un batazo. La tiene el short, tira ahí. ¡Out en primera! Sobre un tiro bajito, dramático. Para poder terminar este juego con el que el ayuntamiento le gana al Frisco 7-9 en un tiempo de 3 horas y 36 minutos. Vamos a ver el resumen de la última entrada. Total de 9 hombres al bat. 5 hits hicieron. Un total de
una pausa y regresamos con más emoción de la pelota caliente con Rafael Velázquez Soto. Cortinas de Acero de Parral, fabricación, instalación y reparación de cortinas enrollables de acero, perfil europeo, duela plana o micro perforada. Aquí con el ingeniero Lugo, somos fabricantes y no revendedores. Avenida Tecnológico 44, letra A, celular 627-521-1277. Vive el Festival Cultural San José, Carnaval de Carnavales 2024, del jueves 4 de abril al sábado 6 de abril. Desfile de candidatas a reinas, comparsas, espectáculos musicales locales, teatro de calle, agrupaciones estelares como Banda Estrellas del Sur, me dijiste que jamás voy a olvidarte, la Sonora Lagunera, la Remarca de Tamaulipas, un mini mi, un aparato que trae cada camioneta. Tito Doble P. La people anda activa ya en Culiacán. Quisieron apresar. Descubre quién es la invitada sorpresa de este Festival Cultural San José 2024. No te lo pierdas. Eventos totalmente gratuitos. Checa la cartelera completa en las páginas de Gobierno de Parral. Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina, donde le atiende gentilmente el Dr. Rafael Medina y su excelente personal. Implantes dentales, ortodoncia y ortopedia maxilar. Estamos a sus órdenes en la calle Carlos Fuero 24. Sus dientes son para toda la vida. Aquí se los cuidamos. Clínica del Dr. Manuel Oscar Quiñones Reina. Y seguimos en la pelota caliente con la voz e imagen de Rafael Velázquez Soto. Béisbol. Esta es una victoria cerradísima para Jorge Mata, que lanzó en 5 2/3. 9 hits, 3 carreras, solamente una limpia. Terminó Luis Miguel Jiménez, que se metió en un verdadero berenjenal. Un lío en solamente una entrada, 1/3. 10 hombres, de los cuales 6 le conectaron de hit. Hubo 4 carreras, todas limpias. Un error, un golpe de pelota y un ponche. Gana Jorge Mata. Ha perdido el juego Guillermo Trujillo en 3 1/3, 7 carreras, 6 limpias. Relevó Chuy Navarro, buen trabajo de Navarro, 4 2/3, 22 hombres, 5 hits, 2 carreras ambas limpias, 5 ponches, 3 bases, 2 wild y un golpe de pelota. Mejores bateadores por el ayuntamiento, el cubanito Villanueva de 3-2, René Cano de 4-2, lo mismo que Kevin Mares y Jorge Enríquez. Mientras que por el frisco hay muchos distinguidos, especialmente Alexis Prieto, que batió de 6-3 y produjo 4 grandes carreras. Pero Edwin Martínez se va de 6-5. Aarón López batió de 2-1 y con 2 hits cada uno. Se van Raúl Coronado, Alex Loya y Jesús Carrizosa. Amigos, ha terminado el juego. Quiero agradecer muchísimo a nuestros amigos, integrantes de este equipo de Raveso. Muchas gracias al ingeniero Juanito Romero, encargado técnico. Muchas gracias a Jorge Mendoza Mata, encargado de cámaras y además de computadora. Gracias a América Velázquez, que los oye y está muy pendiente del juego en su restaurante de, ya sabe usted, el Sazón de Parral. Ahí en Chihuahua agradecemos a Karina Velázquez. Un saludo también para Karim. Saludamos aquí a Pepe Flores. Y en la reseña del juego,
su servidor y amigo Rafael Velázquez Soto. El juego de pelota ha terminado. El equipo del ayuntamiento llega a 8 victorias con 9 carreras, 14 hits, un error, 10 dejados en bases. Este es el quinto revés para el Frisco con 7 carreras, 17 hits, un error y ni más ni menos que 14 dejados en bases. Nuestra siguiente transmisión va a ser el día de mañana en el Parque Abraham Pérez de San Francisco del Oro, en el clásico El Frisco, recibiendo a la sección 11. Muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes para todos.